No, y no lo pescaron cuando se estaba sirviendo. No te pescaron. Aprovechó. Oiga, hay problemitas técnicos, pero es la plataforma en la que se está transmitiendo. Ahí ahorita están ajustando técnicamente la situación en Facebook, pero en YouTube, en esta noche, está la entrevista completa y estamos en esta transmisión con el grupo Los Rojos. Ahorita nada más que me indiquen que estamos bien para seguir platicando, porque vamos a adentrarnos directamente a la vida, al nacimiento, a la familia, a las entrañas de la familia y por qué se dedican a la música, ¿o no? Sí. Nosotros venimos a quemar. Agarra el micrófono. Nosotros venimos a tequila, güey. Nosotros venimos a quemar gente y a escocernos pero yo creo que es por eso. Tuvo miedo a la plataforma. O alguien la tumbó y dijo, antes de que empiece, güey. Me voy a hablar. Oye, ¿se llevan mal con algún grupo? No, ¿verdad? No. Fíjate, siempre hemos tenido buena química y buena amistad con todo mundo. Sí. ¿Y los duetos? No. ¿Han hecho dueto con Bacilos? Con Bacilos, con Leyenda. Últimamente hicimos con Don Lalo Mora. Ese dueto, cuando me dicen, si ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, a ver. Sí. ¿Está todo ok? Sí. Okay. ¿Estamos? Ok. Cuando nos enteramos que el señor Don Lalo tiene COVID y que estaba muy grave, la verdad, bueno, a mí en lo personal, y yo decía, no, hombre, Dios, déjalo. Yo tenía el cantar con Don Lalo. Habíamos coincidido con él por ahí en unos festivales en la Arena Monterrey, en varios recintos, pero nada más de muchachos y la más. Claro. Pero hasta ahí. Pero el cantar con él, yo en lo personal, yo quería cantar junto con Don Lalo. Y cuando sabemos que está muy delicado de salud, yo la neta me agüité mucho. Y al saber que poco a poco se empezó a recuperar, dije, tenemos que platicar, tenemos que hacer una colaboración, un dueto. Y por ahí tuvimos el acercamiento con su hija, pues su manager. Claro, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo para Aurora, a toda su familia y a toda la familia del señor Lalo. Y platicamos, y no, se portaron excelentes. Oye, queremos grabar esto y lo otro. Sí, porque fíjate que empezamos a tocar el tema del Preso Nuevo León cuando estábamos en California. Entonces, tocamos el tema este. Nos tocó, no me acuerdo qué parte, no me acuerdo si creo que era así, Modesto o Fresno, California, que estábamos en un evento abarrotado de gente. Nosotros. Incorporamos en el repertorio, ¿verdad? Sí, el repertorio, el tema este del Preso Nuevo León. Entonces, estás allá en Estados Unidos, en parte de California, que mucho mexicano, tocamos el tema, arráncate, y estoy tan lejos de esa tierra tan... Oye, un pelado empezó llore y llore, traía una placa de un carro, y la traía... ¿Placa de un carro? La placa de Nuevo León. Y se la ponía aquí en el pecho, y se pegaba, y llorando, y cantando con... Y el vato dice... Me dieron en la pata de palo, viejo. Y terminamos y una foto, y me gusta mucho su música, pero ese tema se la bañaron y mucha gente, ¿verdad? No. Entonces lo empezamos a incluir. Y ahora, para finales de este año, del 21, grabamos un disco en vivo. Que todavía estaba la pandemia. Hoy vamos a hacer una grabación en vivo. Y por ahí hubo invitados, entre ellos un invitado de honor fue el señor Don Lalo Mora, y le dijimos, oiga, ¿cómo ve el Preso de Nuevo León? Y nos dijo, bueno, y si ustedes quieren el Preso de Nuevo León, sí. Bueno, ¿cómo ves Lucio Peña? Yo quiero Lucio Peña con usted. No, nosotros, cállate. No. Fue algo bien, bien perrón. Dijimos, no, nos echamos cinco si quieres. y grabamos los dos temas, y fue una experiencia que se va a quedar para... Lo que te iba a decir, lo mejor de la grabación, la experiencia. Porque es un personajazo el señor. Claro. Mis respetos, ahí donde lo ves, nomás donde habla, el bozarrón que tiene. El manejo de escenario, el manejo de público. Aurora, su hija, le decía, papá, eso...
ya me lo sé todo, decía. Nomás levantaba la mano. No, 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 yo lo veía, muchachos. Y, no, no, fue algo, una experiencia que en lo personal, en la carrera de los Rojos, se va a quedar algo muy, muy bonito, ¿no? No, y la verdad es que todo el público lo disfrutamos junto con ustedes, porque pues ver a la figura del señor Lalo Mora con la nueva generación que trae la música, pues es una chulada. Sí, la verdad, para mí fue un honor segundearlo, tocar con él, acompañarlo, porque es vieja escuela. Al final de cuentas, nosotros estamos en una categoría, el señorón, todos los señores que ha recorrido, la trayectoria que tiene, para nosotros lo vimos desde que yo estoy chiquito, la música que ponía mi papá y mi abuelo era esa música, ¿no? Y de repente estar ahí haciendo una rola con esa, con él, no, pues es otro rollo, es la otro neta. Rollo. Definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo era la infancia de ustedes, ahorita, fútbol americano? Sí. Empezamos en el fútbol, jugamos en Búfalos, que está por ahí por Antonio y yo. Estamos hablando de que Alexis todavía no existía. Todavía no existía. No, okay. Sí, Alexis. Para entrarnos un poquito en fechas, ¿verdad? Sí, van a decir, Alexis ya también, todavía no estaba, ¿verdad? Y luego después, nosotros desde muy chico, pero bueno, eso ya fue un poquito más grande. Nosotros cuando yo tenía 6 años y Ángel 5, nos llevamos un año, yo 6 y Ángel 5, por no estar en la escuela, mi mamá nos dice, ¿sabes qué? Se tienen que poner a hacer algo. Éramos bien inquietos, somos bien inquietos. Y nos mete a una academia que se llama Talentos, uh-huh, que es del señor Adán, nuestro profe de niños, Adán Canales. Sí, cómo no. Entonces, esa academia... 5 y 4. Era 5 y 4. 5 y 4 años. Estábamos bien niños. Y nos metimos, era un campamento de verano. Pero y luego ya después... Ya cuando empezaron clase y todo, ahí la academia era actuación, baile y canto. Y a nosotros, oye, pues incorpórense a clases, era el curso de verano, incorpórense a clases normal. Oye, sí, nos metimos, pues nosotros bien niños y mis papás, órale. Entonces, nos gustaba bailar y nos gustaba cantar y movernos y esto y lo otro. Y para no hacerte la largo, Adán Canales hace un grupo, selecciona a 5 niños, dentro de esos 5 niños va Ángel y voy yo. Yo era el mayor, yo ya tenía 6 años para eso y Ángel tenía 5. Todos tenían 5, nada más yo tenía 6. Y éramos 5 en total. Y empezamos, y le pusieron Los Potrillos. Se llamaba Los Potrillos el grupo. Y eran canciones de cri-cri, como El Ratón Vaquero. Pues imagínate, los 6 años, 5 claro, años. Claro. Canciones de cri-cri, como El Ratón Vaquero, Onda Vaselina, la de Que Se Pongan Botas, varias de esas canciones, pero en forma, con música norteña, con música grupera, pero pista, no había instrumentos, no había nada, era nada más. Cantamos, pero las canciones, cuando cantábamos, hacíamos de repente playback. En los principios, o sea, ponían el disco y nosotros nos paramos y bailábamos y cantábamos y era la pista. Pero entonces empieza a trascender el grupo. Estuvimos, me acuerdo que con Ceci Gutiérrez, cuando estaba de Televisa, nos empiezan a conocer y se hace un reality que se llama Todos a Cantar, que es en Televisa Ciudad de México. Como ahorita vamos a ir La Voz México, La Voz Kids, nos inscriben. Y pasamos a las eliminatorias. Nos vamos para Ciudad de México. Y bueno, al último ya ganamos el tercer lugar nacional. ¿Con qué canción? Para concursar tenía que ser una inédita. Okay. Entonces nos hacen, me acuerdo, el compositor se llama Suy Javier. Eran argentinos. Sí, eran argentinos. Televisa te ponían, estos son los compositores, ellos te van a componer una canción inédita. Y se llamaba La Vecinita Mariel. La canción. Canción de niños. Canción de niños. Me decía, me traí por la banqueta mi vecinita Mariel, que un niño que pretendía a la niña, ¿no? Y la niña se llamaba Mariel, la vecinita Mariel. Y traíamos sombreros. Yo siempre usaba cada quien traía su estilo. Yo siempre traía una gabardina, sombrero, botas. Ángel siempre traía una camisa como una pecherita. Como una pechera. Mierda, güey. ¿Onda Ramiro de Bravo? Desde chiquillo. Y luego el otro de los niños traía un chaleco, el otro la pura camisa, y así teníamos cada quien su personalidad, ¿no? Y ganamos el tercer lugar nacional de ahí en Ciudad de México. De ahí nos invita Sábado Gigante, vamos con Don Francisco,
y nos entrevista Don Francisco, y no, nosotros, pues imagínate, sí. 6 años. ¿Y quién iba con ustedes? Iba mi mamá, o sea, y las mamás nos acompañaban, la mamá acá, aquí con nosotros iba mi mamá, viajaba con nosotros. Para eso, cuando terminamos, cuando ganamos, Alex, en la última eliminatoria, ya para ver si ganábamos o no ganábamos, que ganamos el tercer lugar, Alexis estaba de brazos. Alexis fue a México. Alexis estaba recién nacido cuando nosotros. Entonces mi mamá iba con Alexis y con los tres allá sola. Se rifaba. Saludos a mi papá y a mi mamá que nos están viendo. Y ganamos el tercer lugar nacional. De ahí, como te digo, brincamos. Y oye, los quiere entrevistar Don Francisco para Sábado Gigante. Vamos para allá. Para la televisora esta de Estados Unidos, para Miami. No, nosotros soñados de niños, ¿no? ¿Y escuela, güey? Siempre, de hecho, cuando fue la final, no hubo clases porque pusieron una televisión. En los salones. Estábamos para verlo. Toda la vida estuvimos en un colegio que de aquí del sur de la ciudad de Monterrey, se llama el Bilingüe La Silla, okay, Instituto sí. Bilingüe La Silla, y los tres siempre estuvimos ahí. Y las maestras siempre. Excelencia académica. Las mejores educaciones. Y cómo no. Y ese día, de hecho, nos daban chance las maestras. Oye, que esto y que lo otro. El día de la final, sacaron una tele y se pusieron a ver el concurso. Y siempre pedíamos chance. Cuando se podía, la maestra nos adelantaban ahí los exámenes, se ponían a modo y se portaron muy bien. Pero lo que nosotros valoramos fue que el apoyo de nuestros padres siempre fue. Porque imagínate, ya para esa edad, ¿qué vas a hacer, huerco chiflado? Tú ponte a estudiar. Claro. Y mi mamá siempre era a la escuela, pero nos apoyaba en ese tipo de cosas. ¿Papá? Mi papá es el primero que nos apoya, mi papá es el más alcahuete. Mi papá es el que sobres. Sí. Mi mamá era el, no, señor. Papelito habla, mamá, quiero la música. No, y mi papá, tú dale a lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Los dos, pero mi papá siempre fue. Terminamos lo de Sábado Gigante. Alexis de brazos. Sí. De ahí hicimos muchas cosas. Vamos a. El último fue Acapulco 98. Acapulco 98. Acapulco 98. De ahí, bueno, sí. Y ahí estuvimos en escenarios. Estaba Fey, estaba. ¿Qué? Mercurio. Sí, no ¡qué mentiroso! Era un grupo. Decíamos Malumía. Era un grupo pop, pero ya eran grupos ya Cabao, esas ondas. Sí. Y Acapulco 98, pues tengo entendido que lo hacía Televisa, sí. el festival ese. Y fuimos hasta allá. Total, al último crecimos, ya no iban las canciones de Cricri con estuvimos como hasta los 9 años más o menos. Ocho, 9 años, yo ya tenía 9, tú 8 más o menos, y ya no, ya los demás niños era como que ya me da vergüenza con los amigos de la escuela, andar cantando. No, se me hace más chicos. Y nosotros, es que nosotros le queremos seguir. Y entonces. ¿Le decían a Adán o ya no tenía nada que ver a Adán? No. Adán de repente dice: ¿sabes qué? Él ya empezó a ver también otros proyectos, Academy y demás, y ya de que no, pues se va a deshacer el grupo. Se deshace el grupo, y nosotros seguimos con la espina de queremos seguir la música. Para esto, pues a mí me gustaba mucho el acordeón. Y un día, un día entre semana llega mi papá. Y me dice, tráeme del carro, no me acuerdo, tráeme algo, la chamarra, no sé qué. Entonces voy al carro y abro la cajuela y estaba un acordeón Hohner. Lo veo y no manches. Ya me gustaba el acordeón. Yo desde los 8 años agarraba uno de teclas, uno de piano, pero era de juguete. Uh-huh. Y según yo tocaba las mañanitas, todo por la fregada, pero a mí me gustaba mucho. Y mi papá empezó a ver ese rollo y sin decirme nada, fue cuando llega ese día y me dice, tráeme la chamarra, no recuerdo, abro la cajuela y estaba un acordeón muy antiguo, de los Hohner Corona, pero muy, muy usadito, muy usado, muy usado, entonces, pura acordeón, era la pura acordeón, entonces lo veo y, está bien, ¿y esta qué, pa? Y yo, pues, ¿te dijiste que te gustaba? Órale, empiézale. Y empecé, y luego Ángel, no, pues a mí la batería, y Ángel empieza la batería, después ya, oye, pa, este acordeón fugaba aire, todavía la tengo, tal cual me la regaló, así, o sea, fuga, y yo así la quiero conservar, tener como, conservar sí, como claro. Recuerdo, tiene un valor sentimental para mí,
¿Quién te enseñó? ¿O tú solo? No. Ahorita ya es más fácil, mucho más fácil. Pues está YouTube y está ese rollo. Pero antes, el que te diga que se enseñó solo es mentira. Sí hay cosas de que sí, soy lírico y pues... Pero ocupas a alguien que te diga los tonos, que te digan las escalas, que te diga todo ese tipo de cosas. Y sí tomé clases. Tomé clases con dos maestros. Okay. Y fue cuando ya me empecé a poner al tiro yo con el acordeón. Pero yo le decía a Ángel, papá le gusta mucho montar a caballo. Y íbamos a las cabalgatas y Ángel... pues yo me llevaba el acordeón. Y Ángel, pues... ¿Cómo se lleva la batería, güey? No, decía mi papá, no, está bien cargar un cajón. Digo, pero carga chingo de tambores. Espérate, dice, ¿dónde echamos? O vas tú, va la batería. No, si era un pedo para cuando estábamos ensayando, pues yo agarraba el acordeón, Ángel, la batería, y batería, acordeón, y así nos acompañaban. De repente hablaba, nos hablaban ahí a la casa de una vecina, y tocó la casualidad de que mi papá es de rancho, mi papá le vale queso. Toca la casualidad y contesta a mi papá cuando te hablaban a la casa, ¿verdad? No estaban mucho los celulares. Bueno, oiga, vecino, ahí nos están tocando un tambor. Dice mi papá, no, hombre, son un chingo de tambores. Dice mi papá, no, tú síguele tocando. Dile, tú síguele tocando, son un chingo de tambores. Y dice, sí, ahorita nos callamos. No, hombre, nunca nos callamos. Total, ya después le digo, Ángel, es que yo ocupo a alguien adelante conmigo, tirándosela, ¿verdad? Ocupo a alguien acá en el bass. ¿No te gusta el bajo sexto? No, no. Y se caló en el bass. De batería, estuve de batería como de los 7, 8 años hasta los 10, 11. ¿Tú todavía ni crecías, güey, todavía? No, todavía no, estábamos de biberón todavía. Fíjate que en todo eso que decimos de infancia siempre estuvo presente la música, siempre. Obviamente sí había que de repente que fútbol, que nos intercalábamos con algunos deportes porque pues quiero no también... entender disciplinas de deportes y pues siempre mi papá mucho ejercicio y siempre nos inculcó el ejercicio y el deporte siempre, no me importa que les guste, pero hagan algo, ¿verdad? Entonces era intercalar todo, la escuela con el ejercicio, el deporte y aparte nuestra pasión que era la música, ¿no? Porque eso era gusto propio, nadie nos decía, ¿no? Y yo estuve en la escuela en el básquetbol y también estuve en fútbol, en fútbol americano también estuvimos. Entonces le echamos de todo poquito para tener como que la disciplina de, pero pues siempre llegamos a la casa y nos encerramos en el cuarto y a tocar, ¿no? Entonces agarré el bajo eléctrico como un año, no me agradó mucho. ¿Lo supiste tocar, pero me aburría. ¿Te enseñó a alguien? No. Un señor me explicó lo básico y digo, cuando dices lírico, es porque pues desarrollas el oído y ya te explican como que aquí es uno, aquí es dos, el tono es este, ta, ta, ta. Y ya de ahí tú empiezas como que, ah, bueno, si ese es este, entonces esta canción se va por aquí y empiezas tú a desarrollar y entender lo que sigue de las demás canciones, claro, ¿verdad? Entonces sí me enseñaron lo básico, te soy muy sincero. Me aburría, lo acompañaba a mi hermano, pero la verdad sin ganas. De ahí, unas vacaciones y mi carnal, güey, agarra bajo sexto. Mi papá decía que según él nos iba a acompañar y el viejón compró un bajo sexto. ¿Verdad? A divertirse. Okay. Tenía su... Siempre tocaba la de los tigrillos. Tin, tin, tin. Y nomás daba eso. Tin, tin, tin. Y hasta ahí. Lo limpiaba y decía, mijo, ahí quedó. Entonces, estaba ese bajo sexto. Pues, lo voy a agarrar. Bajo sexto, a un conservo, a como se quedó, dos cuerdas reventadas con las cuerdas que se quedaron. Un bajo sexto nada profesional, muy levantado del puente, muy duro el bajo sexto. Pero bueno, ya tenían el farafara. Sí, ya. Con la batería no lo habían hecho. No. Y empecé a agarrar la onda y le dije, oye, me está gustando. Aquí, dale una polquilla. Y empecé a entenderle, me empezaron a explicar. Los tonos están aquí. Pues ya para esto me había aprendido escala, pues en el bajo me habían explicado, ya traía como que una noción de a más de notas, ¿no? No de batería, no más de tiempos. Entonces, bueno, pues aquí pues prácticamente va más o menos por lo mismo. Pero en ese sí puedes jugar. En el bajo pues es más llevar base. Acá puedes hacer más onceras igual que el acordeón. Se me hizo más divertido, me empecé a picar. Y un momento en que me desvelaba para ir a la escuela, me encerraba en el baño... Y a sacar sonceras, ¿verdad? Llegaba a la escuela y la novedad, juguete nuevo, a ver qué sale ahorita, ¿no? Me llamó mucho la atención. De ahí, con el bajo sexto así bien incómodo, pues empezamos a darle a Antonio y yo. Ajá.
Y ahí ya fue cuando yo le dije a mi papá, oye, papá, pues ya estamos acompañándonos los dos, ¿verdad? Como el Fara Fara que le dicen aquí en Monterrey. Pues un acordeón, le digo, un acordeón de esos que, pues esos que se llaman Gabanelli, ¿cómo ves? Dijo, estás pero bien. Dijo, estás loco, ¿sabes cuánto cuestan esos acordeones? Y luego me dijo, ¿sabes qué? Está bueno. Dijo, ¿te gusta el Gabanelli? Le digo, pues sí, pues no te estoy diciendo. Uh-huh. Y luego me dice, ¿está bien? Dijo, apréndete, con ganas de que no, ¿verdad? Apréndete 10 canciones. Apréndete 10 canciones, escríbeme la letra en una libreta, pero a computadora. Me engargola las 10 canciones, o sea, que esté bien presentado. Y cuando estés listo, me dices, ay, híjole, 10 canciones. Iba a ser el recital. Dijo, este iba a ser recital. Y si hay un error, bye. Te chingas, mejor así, me dijo. Dije, no, está bueno. Y me pongo la primera canción, primer polka. Digo, y le dije, oye, papá, ¿pero qué? No, la que tú quieras, cumbias, polkas, corridos, lo que tú quieras. Lo primero fue Tampico Hermoso, okay. La polka de Tampico Hermoso. La segunda fue La Chona. Y así, después fue un corrido de Ramón Ayala, Gerardo González. Okay. Y así nos empezamos a ir hasta que 10 canciones. Oye, pa. En eso yo no lo acompañé, yo estaba en Bajo Eléctrico cuando él hizo el examen. Hacemos ese examen. El examen. Oye, le digo, apá, ya estoy listo, ya tengo las 10 canciones. Dijo, nambe, no te creo. Dijo, ya tengo las 10 canciones y saqué mi libreta engargolado y todo, como si fuera una tesis. Ahí está. Dijo, me acuerdo que era un viernes. Dijo, no, espérate para mañana. ¿Por qué para mañana? Dijo, mañana nos vamos al rancho, me voy a echar unas chéves y te voy a escuchar. Está bueno. Entonces, se llega el día siguiente, nos vamos al rancho, y allá me llevo el acordeón y todo, y dice, mi papá, abre una cerveza. Arráncate. Y que empiezo con la primera, Tampico Hermoso. Y ya di cuenta que parecía, estaba bien tenso el pedo, porque mi papá viéndome, y mi papá es bien especial. Si algo no, de repente ahí, hasta la fecha, de repente que hay una presentación. Es muy honesto, más. Es muy honesto. Sí, o sea, de las cosas repente, sí. O así, ese pedo no valió madre. Pero le estoy echando, ¿no? Tú, yo te he visto que puedes tocar esa canción mejor, hoy no me gustó. O cantaste poranca la fregada, te falta esto y esto, pero es que yo le estoy echando ganas, no, y es muy frío. Bueno, está bueno. Pero eso es lo que ha hecho que claro, nos perfeccione. Claro. Entonces, yo así con el nervio total, una, dos, tres, las 10 canciones me dice, me ganaste, te voy a regalar tu acordeón, va a ser el único, y ya después de ahí tú te rascas con tus uñas. Estábamos ahí, me acuerdo, tenemos familia en la ciudad de Houston, Texas, le habló a un tío, oye, no, ya ni me lo creía, dice el tío, aquí estoy en Gabanelli, ¿qué color? ¡A la madre! Jesús. Color azul, le digo, quiero un Gabanelli color azul, dos tonos, no, me yo estaba que, ¡ay, qué perro! Y todavía igual, todavía lo conservo, ese acordeón, y ahora sí, ya fue cuando empiezo con Ángel a acompañarnos. Sí, ya de ahí empezamos a acompañar, yo traía el bajo sexto. El bajo sexto normal. Que la ley de mi papá decía, aquí yo no quiero huercos chiflados, ¿verdad? Entonces, por eso nunca era... Porque a veces sí tiende uno a estar poniendo gorro, ¿verdad? Quiero aprender patineta. Te compras una patineta profesional y dices, ya te pasó el trote, la moda, y ahora quiero unos patines. No, espérate, ¿verdad? Entonces, sí pasará de que pues no se va a hacer un gasto a lo tonto, ¿no? Entonces, de ahí empieza igual mi papá. Traía el bajo sexto y dice, papá, unas ampollonas brutas que me sacaba el bajo sexto bien duro y bien levantado. Y pues, digo, ahorita doy las gracias porque pues eso te agarró, me hizo agarrar más fuerza... en los dedos, te haces más pro, ya cuando agarras uno más fácil, pues como nada, ¿eh? Oye, pa, pues ¿cómo ves? Ya, pues uno mejorcito para que suene, porque pues ni suene, que no sé qué. Oh, pues ya chequé, ¿no? Pues los Hernández, hijo, estaba bien huerco. Como tenía como unos 12, 13 años cuando fue con eso el bajo sexto. Y no, está igual. Dijo, mijito, 10 requinteos. Sí, de los tigrillos, cumbias, guapangos. ¿Que no te aprendiste tú? Sí. Eso, dijo, mijito, 10, se los avienta y vamos. No, pues ahí voy, mi primo Severo, el Tejanito, la de los tigrillos, todas esas aprendérmelas. Y ahí con el patito también, todos esos guapangos, me los aprendí y los aventé. Dijo, no, pues ya está. Dijo, no, entonces, o sea, ya les sabía, ¿no? Igual, no, pues ya está, vamos por un bajo sexto. Y fuimos por el bajo sexto y de ahí, ahora sí nos arrancamos, Antonio y yo, pues ya estábamos completos, digamos, bajo sexto y acordeón nos acompañamos. Con Fara Fara. Con Fara Fara. Pero nunca fue, te digo, como empezaron los rojos, se acerca un compa,
Y me dice, compa, voy a cumplir años. Y tenía un taller mecánico, mayor que nosotros. Y me dice, compa, y pues los hemos escuchado, está con ganas, ¿cómo ves? ¿Cuánto me cobras la hora? Y le digo, Ángel, güey, no, ¿qué le digo? O sea, nosotros no ¿qué edad tocamos. Tú? Ahí teníamos 14 y Ángel 13. Okay. Yo 14 y Ángel 13. ¿Cuánto me cobras? Y ching. Y se llama Pon. No, 15. 15. 15, ya habíamos salido. No, 14 y 15. 14 y 15. Sí, porque ya manejabas tú. Saludo para mi compadre Poncho. Tengo rato que no lo veo, se llama Poncho. ¿Es el de la fiesta? El de la fiesta. Y un taller y luego me dice, y le dije, ¿cómo ves? 500 pesos la hora. Y luego me dice. ¿Con factura, primo? No, todo el rollo. Oye, le digo, pues 500 pesos la hora. Y luego me dice, no, me encalé. Dijo, sobres. Ah. No, ya está. Llegamos Ángel y yo con unas bocinonas hechizas que pesaban más que el baúl de la abuela. Okay. Pesadísimas hechizas así. Y nomás Ángel y yo. Y luego, Ángel, ¿cómo? Pues vamos a cargarnos y bajando. Y traemos una camioneta y bajamos la camioneta. Las bocinas y vamos a instalar los micrófonos y la fregada. Nos pusimos y órale, ya estamos listos y empezamos en una hora. Y ya se cumplió la primera hora y luego me dice el compa, échate otras dos. Perdón, échate otra, la segunda, para que sean 2 horas. Digo, te voy a ser bien sincero, ya no traigo repertorio, compa. Dijo, ahorita todavía nada bien, pero dijo, repítelo, no se van a dar cuenta, bueno, está bueno. Y nos aventamos la otra, no, 1,000 pesos. No, nosotros, pues si era lo que nos gusta, y hacíamos eso en la casa por hobby, y lo que nos estaban pagando, le digo, Ángel, está con ganas. Bueno, de ahí, entre semana nos habla el amigo. Oye, compa, un amigo que estaba ahí, que estaba en la pachanga a cumplir años, ¿cómo ve? Pues dale, pues sobres. Y empezó, oye, y así. Espérate, Leo, espérate, güey, ocupamos más rolas, dije, ya valió más. Ocupamos repertorio. Y empezamos, y así empezó. Y una cosa curiosa de nosotros, de Rojos. Eran los hermanos Ruiz. Nos decían, ¿cómo se llama? Le digo, no sé, no tenemos nombre. Y luego decimos, pues Ángel, nos apellamos Ruiz, pues para contestar en caliente le decíamos, los hermanos Ruiz. Y ya nos quebreamos el coco, ¿verdad? Los hermanos Ruiz. Y jamás nos decíamos hermanos Ruiz. Siempre era, Toño Rojo y, los Rojillos. Estábamos bien morros, los Rojillos y la más. Entonces, así era. Pero una cosa curiosa, jamás tocamos en un bar, en un antro. Nunca, nunca, nunca. Siempre fue eventos sociales de amigos. Para esto, no importaba la hora que llegáramos a la casa. Al día siguiente íbamos a la escuela porque íbamos a la escuela. Eso sí. Teníamos que ir. ¿Por qué? Porque mi papá decía, amiguito, no pasa nada, échenle ganas, pero a su mamá aquí hay que cumplir una escuela, ¿no? Entonces. Fue la cuna todavía, güey. Sí. Aquel vato no. Yo para entonces ya me quedaba desvelando, esperando a que llegara. Si era fin de semana, ahora viernes, sábado, domingo que tocábamos. ¿Qué era? Ya. No, pues en ese entonces yo tendría que algunos 8 años. 8, 9 años más o menos, ¿verdad? En lo que ellos andaban en el Farafara. Sí. ¿Tú querías ya estar con ellos o...? Sí, no era como que ni sí ni... anda recio. Traicete. Yo tracheco porque... No, o sea, sí éramos muy unidos. O sea, a pesar de la diferencia de edades, siempre andábamos juntos para todos lados. Y cuando ellos salían, yo me quedaba los fines de semana a esperarlos, ¿verdad? Y ya venían de regreso, tráeme cena, ¿no? Y ya llegaban y cenábamos juntos, ¿verdad? Pero siempre hubo mucha unión, pero todavía no estaba esa... Sí, digo, sí me gustaba porque, pues, imagínate, ellos desde los 4 o 5 años en la música, prácticamente yo crecí ya con eso a diario, ¿verdad? Entonces sí me gustaba. Fíjate, hay influencia norteña por tu papá, que le encanta la música norteña, sí. Pero a ustedes no les gusta nada más la música norteña. ¿Tú qué escuchas? Te voy a ser bien sincero, la neta. Yo soy regional mexicano. A mí me gusta mucho. Mis carnales, sí. Estos son los rockeros, ¿verdad? Yo sí escucho de todo. Sí me gusta mucho Maná, rock en inglés, rock en español. Okay. Pop. Reggaetón. Yo no soy tanto pal urbano. Me gusta mucho el rap. Me gusta... hasta hay canciones que me gustan mucho de sinfonía, de piano y todo eso, de orquesta. Beethoven, pero hay unas canciones que son en orquesta y piano... Melodías que sí me gustan mucho musicalmente, instrumentalmente, sí las disfruto. O sea, te cuenta que vas te compras el Liverpool, güey. Y Alexis, ¿cómo? Alexis. No, no. Que también, mucho. Compare, yo soy feliz. Cuando me dejan esperando el teléfono, soy feliz. Voy, baile, baile. ¿Y a ti, Alexis? Igual, de todo. Bastante rock, bastante pop,
cuando empiezo yo en la batería, que pues bueno, ya es digamos un poquito más adelantito, sí. ¿No? Este, pues no, bueno, porque antes de la batería le decía yo, pues ayúdame, güey. No, empecé en el bajo, igual, en ese lapso que comentas. Tenías que ya. 8 o 9 años, bueno, más o menos, ¿no? Este, bueno, en una de esas agarré el bass, los acompañaban varias rolas, pero me pasó ahí lo mismo que Ángel, ¿no? No me terminaba por convencer, entonces no había tanta iniciativa, ¿no? Ya después, como a los 13 años más o menos, ya dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya está el farafara, ¿no? Me dice mi carnal, oye, pues ¿por qué no la batería? Estaba la batería con la que había empezado Ángel. Sí. Le dije, va, ¿no? Y desde el primer momento que... Yo te lo juro que yo recuerdo que yo había soñado que Alexis estaba tocando con nosotros la batería. Entonces me despierto un día y le digo, Ángel, está la batería ahí, que es con la que tú tocabas. Tú le sabes a la batería. Güey, pues enséñale a Alexis, vamos a hacer, ahí está el cuadro. Pues sí, Alexis, ¿cómo ves? Sí, este bien jalador, sobres. Y empezó, pa, y un día, pero los amigos de nosotros, la gente era bien celosa, decíamos, nomás nos quería Ángel y a mí. Y un día le decíamos, iba a ser una despedida de soltero, y le decíamos al compa, la parca, de hecho le dice la parca al compa. Qué buen apodo tiene. Se casaba el hermano de la parca, y lo me dice, compa, no es. Le digo, oye, todo está bien, digo, nomás que vamos a llevar un tercer integrante, le vamos a meter batería. No, hombre, no. Así, compadre, así suena con madre, ¿no? No ocupan más ustedes dos, así. Entonces, le digo, y nosotros lo que empezamos a trascender, que nosotros le metíamos mucho corrido del Pacífico, que aquí un farafara en Monterrey, cuando entraba, pues todos Ramón Ayala, Cachorros, y en esa onda que era todavía cuando empezaba el movimiento ese, que Gerardo Ortito, ese rollo, nosotros tocábamos esas canciones, oye, los rojos tocan esas rolas, entonces, pa, entonces ya la raza estaba muy casada con nosotros, lo que era el sur, otra vez ustedes, ya estábamos ahí. En un día tocábamos en 3 eventos, el mismo día, 3 eventos, en la mediodía, en la tarde y la borrachera en la noche. Diciembre, compadre, de lunes a domingo, te lo juro, de lunes a domingo, todos los días. 1, 2 o 3 eventos, paz. Y esa vez fue cuando le digo, oye, vamos a llevar un tercer integrante. No, hombre, así está con madre ustedes dos, no ocupan otro. Le dije, déjame, no te voy a cobrar más. Como quiera. Entonces le digo, es que es el carnal más chiquito. Ah, bueno, tráetelo, no hay bronca. Pero sí me dijo, pero sí me vas a cobrar lo mismo. Y le digo, sí, güey. Ya está, se avienta Alexis. Íbamos por 2 horas. Sí, 2 horas. Para esto, pero yo tenía no más de 3 meses que había empezado a tocar la batería, ¿no? Entonces, le digo, vamos. Yo me sabía lo básico, ¿no? El tumpa-tumpa, ¿no? Y tenía 2 meses y medio lo mucho. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un evento, vamos, ¿va? Y, o sea, la neta, yo sí me saqué de onda. Le dije, pero pues no tengo tanto el repertorio, apenas le estoy agarrando el rollo, ¿va? Y me dice Ángel, dice, mira, aquí la clave es una cosa. Dice, entrada y salida, todo lo de en medio, haz lo que quieras. No, pues ya está. Llego, el evento era un sábado, llego el viernes de la escuela, directito comemos y dice Ángel, vámonos, Ángel y yo solos. Me dice a ensayar todo el repertorio que traíamos, entradas y salidas, ¿no? Que es lo más importante, ya está, todo el día, ensayar y ensayar. Todos los ritmos, un guapango, una cumbia, un bolero, un corrido. Te voy a decir los tiempos, ¿va? Entramos y salidos, ¿va? Nomás aquí, ¿no? Con que entres y termines con nosotros, no te vayas a quedar solo tocando, le dije, para que se vea cuadrado, ¿va? Entonces llegamos al evento, era por 2 horas. Terminamos las 2 horas, ¿no? Y yo aliviado, ¿no? Dije, no, ya la libramos, el primer evento. Oye, otra hora. Échale, oye, para no hacerla larga, 6 horas, compadre. 6 horas fue la novateada. Todas las manos llenas de sangre. A un polla reventadas. Y fue la novateada, el primer evento que me tocó de 6 horas. 6 horas, y ahí fue cuando le dijimos a Alexis, que ahora él me lo dice a mí. Le dije, ¿sabes dónde te estás metiendo? Y lo me dice, ¿de qué hablas? ¿A qué te refieres? Apenas vas para los 15 años. No has tenido 15 años. No va a haber 15 años que vas a ser chambelán. Ángel y yo no vivimos eso. Tú tampoco. No va a haber saliditas que con mis amigos que voy a ir para el cine, porque nosotros estudiamos de lunes a viernes y los fines de semana es cuando hay chamba. No va a haber eso. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Porque no hay para atrás. Sí. Ahora me dice a mí, tú me dijiste, ahora tú no te rayas. Pero es una carrera muy difícil, pero sí, muy sí bonita. Sí, sí muy, es. Muy, muy bonita. Y así fue cuando empezamos hasta que llega Servando Cano.
Hasta, no, pero antes de eso alguien les pone rojos, ¿no? No, bueno, empezamos a tocar en como Farafara y empezamos a movernos. Y luego empezamos a tocar en los congresos nacionales de charrería. Fuimos a tocar a Puebla, fuimos a tocar a Guadalajara, Arandas, Jalisco, Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque un tío de nosotros, okay, por parte de mi papá, era el presidente de la asociación de charros. Entonces dice, mijo, tocan a toda madre, yo los voy a meter. Ole, ya está. Entonces era una charreada el viernes, una charreada el sábado y una el domingo. Eran tres. Una en la mañana, en la mediodía y en la tarde-noche eran la charreada. Entonces eran tres viernes, tres sábado y tres domingo. Sí, el máximo de horas que tenemos de tocar, bueno, con breaks, pero son 12 horas. Porque era una charreada, empezaba la primera charreada, pasear el ganado como a las 10, 11 de la mañana. Y luego seguía la del mediodía, en la tardecita, y luego la última en la noche. Y luego se quedaban los charros a tocar, ¿no? Entonces... eran como unas 12 horas las que nos quedábamos ahí. Y ahí nos fogueamos bien, bien machín. Sí, sí, sí. Porque imagínate, decías, llegaba un compa que andaba bien pasado de copas. ¡Ey! Y decía mi papá. Mi mamá decía, es que van a andar con borra. Y dice mi papá, déjalo, se tienen que torear. Mi papá siempre decía, úsale lo de cabazos. Y era, torea a la raza. Entonces, ahí agarramos bastante experiencia. Sí, claro. Me preocupa la garganta. Digo, como que ya lo demás es físico, pero la garganta, ¿cómo le sigue? Llegaba un punto que sí, sí, estaba muy cansado, medio de repente afónico, pero le seguí. No, pues es que, compadre, era... También, y era... Sí era cansado que llegó un momento en que... pusimos audífonos para escucharnos porque estábamos grite y grite, y un momento para descansar un poquito y escucharnos más y descansar la garganta. Pero no la aflojábamos. Al momento que te pagaban, dices tú, hombre, ahorita saco voz. Porque te juro. Échame una hold. Porque te juro que ahí se ganaba mejor que a los principios de los rojos. Porque ya cuando llegas a un hombre, ya, no, y es más fama que lo que hay monetariamente, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, acá estaba bien perro, nosotros, con ganas. De repente los amigos estaban estudiando y nosotros ya traíamos nuestro dinerito. Pero en la infancia no les faltó nada. No lo hacían por necesidad. De hecho, coincidíamos con el Brincos Diera porque andábamos jalando los eventos y ahí andaba el Brincos Diera. Y lo decía, ayer me topé estos vatos. Ya ves cómo es bien carretón. Y hoy otra vez, y llevaba una camioneta, yo traía una camioneta. Ay, ya no estaba todo fresco con su pinche camionetón a tirar aceite con sus acordeones y la madre. Digo, y nos gustaba mucho. Papá siempre nos apoyó. No te voy a echar mentiras, no lo hacíamos por necesidad, lo hacíamos por hobby. Por gusto. Y por amor a la música. Sí. Nos gustaba de corazón. Si tú me decías, no te voy a pagar, no hay bronca. Yo toco. Ahorita no digas eso, güey, porque te vas a todo. Ahorita sí es un negocio, ¿verdad? Pero lo seguimos viendo igual. Sí. Lo seguimos viendo igual. Ya cuando ya lo ves por esto, dinero, yo siento que retírate. Sí. No lo vas a hacer con amor. Los tres lo hacemos igual. Lo hacemos así. No nos faltó nada, pero igual papá tampoco nos daba de sobra. O sea, papá siempre, desde que estábamos chiquitos, siempre decía, yo huercos chiflados no quiero. Siempre para todo era, te lo tienes que ganar, ¿va? En la música fue, ahí tienen sus instrumentos, lo que generen de más, ya es cosa de ustedes, de verdad, porque ahorita es muy común en las redes sociales que cualquier persona, a cualquiera que llega a que cumple alguna meta o algo, es muy fácil decir, no, es que su papá, o que lo apoyó tal, o que esto, la verdad, no hay otro camino más que el estarse esforzando, de esforzarse, ¿verdad? Yo creo que lo tiene muy claro, y todos los vemos en las redes sociales, hasta el tronco de trabajo. Sí, gracias a Dios. Mi papá nos decía, para poder exigir o regañar a alguien, tienes que aprender a hacerlo, ¿sí? Un paréntesis antes de generar en la música, lavamos carros, le hicimos de estacionamos carros. Estacionábamos carros, mi carnal y yo. Todavía había raza por el TEC, todavía había raza que nos... ¿ustedes metían carros? Sí, señor, metíamos carros. Sí, estacionábamos. ¿De algún lugar, de algún bar? Sí, sí, sí. Había un establecimiento que pues, estaba solo, ¿verdad? Y nos lo prestaban y pues vamos a agarrar de ahí. Mi papá, Cogíamos unos tacos, metíamos carros y entre el que estaba el juego, nos echábamos unas rolas este güey y yo, ¿eh? Entonces. Está Alex. Al final sí, pero yo estaba más chico. No le tocó. Se iba al partido del fresa. Y a mí, la neta, me daba pena. Le decía a mi papá, papá, es que van a venir amigos aquí al partido.
y me da pena. Pena robar, güey. Ponte a jalar. Pero ¿cómo voy a meter carro? Mete carro. ¿Y luego qué? ¿Cómo qué piensas que yo empecé? Y así me... Bueno, hasta que... Y de repente, que una vez que te acuerdas que llegó el pollo, un amigo de la secundaria. ¿Qué andas haciendo, Toño? ¿Quién guía su madre? No, pues, aquí acomodando carros, digo. Y ese día, pues, yo sí dije yo, pues, oye, pues, estoy trabajando. Oye, de repente teníamos compas ahí que, oye, papi, dame esto. Y nosotros ya traemos nuestro dinero, que nosotros ganábamos de nuestros... Estaba el solazo, compadre, cuando eran los partidos de fútbol a mediodía. Y nosotros ahí... Eras más rojo, güey, con el solazo. Nos asoleaban, machín. Y la pasamos de todo. O sea, mi papá decía, fresa. No, vamos a jalar. Entonces siempre era esa mentalidad, ¿no? Para poder exigir algo, aprende a hacerlo, ¿verdad? Porque llegas y dices, quiero esto limpio. Sí, ¿sabes tú cómo exigir? Porque cómo tiene que estar limpio, cómo se lava el vaso, cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, para poder exigir a alguien el cómo manejar el carro, cómo estacionarlo, cómo hacer las cosas, igual en la música. Para poder exigir, tienes que aprender a hacerlo. Yo conectaba el sonido, medio ecualizaba, medio recogía los... cables, de todo, ya la hicimos, ¿no? Oye, de hecho, hasta en la escuela, en el cuando metíamos el carro, llegaba el subdirector de la escuela y llegaba a estacionarse ahí con nosotros. Entonces ya hasta le agarrábamos gusto porque, ¿qué onda? No, pues ya está. Profe, ahí le tengo su lugar separado, su lugar separado. ¡Ay, cono! ¡Tiene cono! ¡Tiene cono! Y ya está. Ángel, órale. Entonces ya todo ya le sacábamos el jugo. Ya fue cuando ya empezamos a tocar en los... Más que nada, cuando ya se empieza a hacer rojos es en los congresos de charros, que empezamos a hacer eso. Y vamos a una feria que se llama Arandas Jalisco, que es muy grande. Esa feria, ahí está el palenque. Es como decir aquí, el Domo y la Expo Guadalupe. Sí. Allá pues está el palenque y está la feria. Y de hecho, acaba de estar Julión, muchos grupos grandes. Y nos dicen, van a estar ahí, en la feria de Arandas Jalisco. Pues ya está, nosotros no conocíamos. Entonces, van a estar ahí afuera, van a estar tocando. Nosotros dos solos, sí, ustedes dos solos. Ok, empezamos a tocar y en las pantallas, ¿cómo les pongo? ¿Cómo se llaman? Me dice el lugar. Los hermanos Ruiz. Entonces, el vato como que no me escucha, no me entendió, no sé. Y había pantallas, televisiones. Entonces, y así, pues no se me olvida, pusieron un fondo naranja con unas letras así de Word. Los hermanos rojos. Así y volteo a ver yo, le digo, Angelina, güey, ¿cómo nos pusieron los hermanos rojos? Porque la raza nos decía, el rojo, los hermanos rojos. Los hermanos rojos. Y luego después fue un evento en Puebla, en el Centro de Convenciones de Puebla, como decir aquí, no sé, es Intermex, y ahí fue la charreada, grandísima. Iba a estar Pepe, iba encabezando Pepe Aguilar, y estaba Ninel Conde, y estaba la banda La Original Limón. Y nosotros íbamos a abrir, pues en lo que llegaba la raza. Le digo, ¿cómo vamos a tocar? Porque ahí todavía Alexis todavía no estaba. ¿Cómo vamos a tocar ahí en un evento de esos grandes, de esa magnitud, nada más un bajo sexto y un acordeón? Pues sí se puede. Bueno, ahí vamos. Oye, el camerino. El camerino de nosotros era el... Para toda la raza que ahorita ve de repente que no, que la... Esos eran los camerinos que nosotros teníamos. ¿Cuáles? Eran los remolques de caballos, llegaban, bajaban los caballos llenos de caca. Y ahí es... y ahí nos cambiábamos. Eran los camerinos de ahí, donde teníamos las cosas porque... De repente que... güey, échame la mano, güey. Sí, vamos a cambiarnos ahí. Teníamos las maletas, teníamos todo porque viajaba todo lo de nosotros, ¿no? Y esa vez en Puebla, ¿te acuerdas? Y ahí fue donde nos cambiaron, en lugar de poner... Ahí nos pusieron los rojos Ruiz. Ok. En Arandas fue los hermanos rojos y ahí en ese congreso fue los rojos Ruiz. Y fue de los últimos eventos que teníamos ahí como farafara. Ya a los... No te puedo decir qué tanto tiempo, pero ya pegadito a eso se incorporó Alexis. No, pues seguíamos ahí con el rollo de la música. Pero ya nos decían más los rojos, ¿verdad? Háblale al carnal del rojo, háblale al mini red, tráete a los rojillos, y nos decían así, ¿no? Siempre estaba marcado como que el nombre, ¿no? Entonces, pues, después de ahí, lo que tú decías de la garganta, empezamos a decir, oye, sí, estamos trabajando mucho a volumen y todo el pedo, pero, pues, la garganta se cansa. Hay un momento que no vamos a poder tocar eso, porque el récord que tenemos, que no lo hemos vuelto a hacer, pero el récord... No, ese era con descanso. Tantito. Sí, okay. Oye, que van a hacer las calas, que es cuando rayan los caballos, tenemos que descansar tantito. Eran
15, 20 minutos que no podíamos tocar porque tenemos que ver, nos espantaba el caballo, ¿no? Entonces descansábamos poquito en las charreadas. Pero el que tenemos sin descansar nada, sin ir al baño, sin quitar los instrumentos, sin pararnos, son de 8 horas. Sin 8 nada. Horas sin, nada. Sin canción parar. Tras canción, otra hora. Ah, no mames, volteaba a ver sin animador. O sea, no hay nada. Animador de que para, seguimos para. Ahorita, ¿quién le va a los Tigres? Que no. Nada. Era y pegamos rolas. ¿Quieren corridos? Y nos quedamos. ¿Qué corrido quieren? ¿Qué sigue? Ese evento fue... El evento fue en... ¿Qué Nayarit? Fue Nayarit. Nayarit. Okay. Fue Nayarit. 8 horas sin parar. Sin parar. Madre. Sin parar. Y ahí fue cuando... No, ahí nos fogueamos, compadre. No, sí, pues ahorita, sí. Ahorita el show de Rojos es 2 horas. Nah, pepes. Sí. Veníamos ahorita tocando 8 horas. Entonces, ahí nos agarramos mucha calle. O sea, agarramos, nos fogueamos mucho. Ya sabíamos un poquito ya... bueno, con talentos, cuando estuvimos con los Potrillos, ya sabíamos un poquito ya ver... una cámara, un micrófono. No, y habían estado en escenarios, en televisión sí, y demás. Sí. O decían, sea, oye, a lo mejor les da miedo las cámaras. No. O sea, no podíamos echar mentiras. No, porque desde niños ya conocíamos las cámaras. Entonces, no, ya estábamos bien follados. Entonces, ya fue cuando empezamos a viajar. Fue Puerto Vallarta, Puebla. Muchos eventos que hicimos fuera, ya como Los Rojos. Como si fuéramos un grupo grande, pero no. No éramos. Nos metían ahí, no sé. Armados ya, los tres, ya tocando oficialmente, llegan a Cerca. Sí. No habían grabado ningún disco, ¿verdad? Nada. No, de hecho... No, antes de entrar a Cerca, nosotros dijimos, ya estuvo de todo este rollo. Es que ya nos habíamos como que cansado. Ya nos conocían en todas partes. Y estábamos cansados como que de cocheras. Pues tocábamos en una casa, en una quinta, y de repente Leo Ángel y Alexis, los tres coincidíamos con, ¿qué sigue? Uh-huh. Ya, o sea... Porque de repente, sí, había una hora, 2 horas que teníamos la atención del grupo como si fuera un concierto, la gente que estaba. Pero de repente llegaban los tacos, la cena, sí. Y ya nadie nos pelaba y estábamos tocando nosotros y cric, cric, y nosotros, chingao, y nosotros acá, el desgaste también empieza a ser un tema, ¿no? Que dices, no toda la vida vamos a durar con este ritmo, ¿no? Sí. O sea, fue un ritmo tan fuerte, te platico, que despuesito que entramos a Cerca, como el primer año, yo tuve un problema en la rodilla. Tenía líquido en la rodilla, se me hinchó, estuve a nada de operación y me dicen, estás demasiado chiquito para ese problema, o sea, no tienes edad. ¿Por qué? Dices, un movimiento repetitivo, entonces tocábamos los eventos, eran mínimo de 3-4 horas. Cámbiale de lado, güey. O sea, con la zurda, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces también la parte física decíamos, oye, la voz, el desgaste físico, pues no nos va a dar para siempre, ¿no? Ocupamos crecer y que el show esté más dinámico y en menos tiempo, ¿no? O sea, pero aquí entra mi papá. Y decía el señor, no, señor, danos chance. No. ¿Queremos estar en una disquera? No. Si no, no los vuelvo a apoyar. Danos chance. No. Y así estuvimos. ¿Por qué no? Que porque él decía que él, dice, pues les ha costado tanto. Para ustedes, que alguien más. Para que después alguien nada más, sí. Yo, pero es que ocupamos. Y él estaba en su ideología que decía, no, yo a mí me ha costado, a ustedes les ha costado. ¿Por qué si nomás de repente van a firmar y usted, hay muchas veces que no los apoyan? Apá, danos chance. No. Entonces, en esos lapsos dijimos, bueno, pues ya traíamos un poco de capital, vamos a hacer nuestro disco. Empezamos a hablar a ver si había compositores o alguien, o a grabar covers. Ya teníamos la primera canción que dijimos, bueno, vamos a empezar a grabar esta. Fuimos a ver estudios, que si íbamos, que si no, empezamos... Fuimos con Nacho Lozano, ex baterista de La Firma, y nos cotizó y todo. Vale. Saludazos para Nacho, sí. Nos cotizó y todo. Mi rey, aquí les voy a poner todo, va a grabar bien a gusto, ya estamos a nada de grabar. Ya teníamos los temas, entre covers y que habíamos conseguido ahí algo medio inédito, ¿no? Dijimos, va, ya teníamos todo listo, estábamos... Ya nada más faltaba meternos al estudio, ¿verdad? Ya estaba todo preparado. Y en eso, bueno, nosotros ya estábamos en la prepa, en la UDEM. Y de hecho, siempre había rumores. La gente de ahí, el pelirrojo, el que era en la camioneta esta, es hijo de Servando Cano, y es hijo de Servando Cano. Y me decían, ¿eres hijo? No soy. Y sí, eres hijo de Servando Cano. Y que no soy. Y ahí estaban los hijos de Servando. Ajá. Que son de mi Orlando. Los cuates. Y los cuates están con, bueno, uno. Mi compadre estaba conmigo en clases.
que siempre hacíamos, no éramos buenos para la escuela. Me recibí, acabé licenciado en Derecho, sí, pero no era bueno para la escuela. Y tu contador, ¿verdad? Contador y finanzas. Y tú todavía no terminas, o sea, no, hiciste prepa y se atravesó la carrera. Sigue estudiando, sigue estudiando. Seguimos todavía. No, en línea, primo, en línea. Está bien. Y ahí fue cuando conozco, y empezó, es que dicen que yo soy hijo de tu papá. Sí, he escuchado ese rollo. Y y nos empezamos a conocer. Y luego de repente nos empezamos a juntar como amigos, sin nada de negocio. Un cumpleaños, estábamos ahí en su casa. Y hasta un farafar. Y me prestan el acordeón, unos señores, un farafara de esos, ¿sí? Señores, con un tololoche, un bajo. Y nada más iba yo, mi carnal no iba. Me prestan el acordeón y empiezo, no sabía que tocaba. No, hombre, a mí me gusta este rollo. Y así empezamos. Un día me escribe y dice, oye, quiero yo hacer algo en la empresa de mi papá. Por mi parte. Por mi parte, pero con el sello de cerca, ¿cómo ves? No, le digo, Ángel, ¿cómo ves? Y luego mi papá, no. Sí. Fue exactamente el lapso que nosotros estábamos por que queremos grabar. Con Nacho. Exactamente. Con Nacho. Fue en ese tiempo, ¿verdad? Y ya para meternos a grabar, y cómo ves, y que esto, ¿eh? Y pues nosotros sí estábamos muy animados por nosotros, por crecer y por ver más al futuro, ¿no? Bueno, el siguiente paso, sí, ¿no? Y pasó. Cerca en ese momento, pues no manches, ¿verdad? Era cuando la leyenda fuertísimo, compadre. Y fíjate, andábamos en una tienda de un súper, y si ¿sí se puede decir, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Andamos en el Costco. Nomás la factura para ponerla, por favor. Gol. Y se acerca una persona que trabajaba para Latin Power Music, Mario Granillo. Sí, cómo no. Se acerca conmigo y me dice, Toño, y había pláticas con cerca, pero nosotros no, y mi papá no, y mi papá nos metía. Granillo ya estaba en cerca, Music, ¿verdad? Y Granillo estaba en Latin Power. Estaba en Latin. Ya no estaba en cerca, ya. Cuando había estado todo el tiempo en cerca. Entonces, sí. Y yo no lo conocía. Mario Granillo, ¿cómo está? Mucho gusto, estoy en Latin Power. Ahí está el Bebeto, ahí está. Era cuando Tribal. Sí, Tribal, tiene razón. Estaba Tribal en su apogeo, sí, machín. Sí. Tenemos a Tribal, América Sierra, Bel Bebeto, los primos de Durango que traían el duranguense. Sí. Los andamos buscando, pero ellos tampoco no sabían que ya, don Servando nos había hablado. Bueno, su familia. Preséntense la otra semana. Y era el mismo día que don Servando también nos había dicho que volviéramos ahí. Y luego le digo a mi papá, oye, pa, son cuestiones de Dios, del universo, ¿qué está pasando? Que no. No quería. No, seguía que no. El viejo no quería. Decía, no, hombre, güey, vas a batallar así. Es que hay que dar un buen. Bueno, yo te estoy diciendo. Pero siempre dijo, yo los voy a apoyar. Entonces, para no hacerte la, fuimos con Don Servando y fuimos con Lati. Y nos presentan, y me acuerdo de ese día, estaba bien, porque nos presentan todo el equipo de trabajo de Lati. Mira, aquí esto, tenemos compositores, tenemos esto, y don Servando, pues no, nomás él, con su hijo. Sí, éramos nosotros tres, y habría como 10, 12 personas en la oficina. En Latin. Sí. Miami, él trabaja en Miami, él trabaja en Ciudad de México, es parte de nuestro corporativo. Sí, 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 y pues sí, como que... Impone. Sí, claro. Sí. Y entonces, pues las primeras juntas, y uno, digo, novatos totalmente, porque siempre decimos... No venimos de familia músico, no hay alguien que te diga, eso. Se graba así, el primer paso es este, tú vete por este, fíjate en esto, las letras chiquitas, no hay alguien que te diga. Y el temor de equivocarte, totalmente, de vender tu carrera a alguien que no te va a funcionar. Exactamente, eso era el temor de mi papá. Sí, mijito, firmas y qué haces, compadre. Sí, ese era el temor de mi papá. Mijito, están libres, ustedes pueden hacer lo que quieran y yo los apoyo, ¿verdad? Te vas con alguien más y... Bueno, total, fuimos a esa junta, toda la gente ahí, estábamos más nosotros tres sentados, se presentaron todos, era un equipo de trabajo muy completo y todo, ya fuimos y platicamos con el señor Cano, todo el rollo también lo platicamos. Pero el señor Cano no dijo mucho, ¿no? El señor Cano simplemente dijo, están libres el próximo miércoles, y luego le digo, pues sí, no hacemos nada, estamos estudiando nomás, y trabajamos los fines de semana, y luego le digo, sí. Va a ser era noviembre 25. Dice, va a ser este evento en Televisa Monterrey, que se llama Que Monterrey no tenga frío. Yo lo veía desde que estaba niño, porque iban grupos, tipo teletón a nivel de Nuevo León. Y yo lo veía porque llegó intocable a Que Monterrey no tenga frío. Iban muchos grupos. Ay, van a ir ahí.
¿Y vamos a ir a qué? ¿A tocar por parte de Cerca Music? Pero no hemos firmado. No, no ocupamos nada. Hay amistad. Eso a nosotros cambió el panorama. Cambió. Oye, no hemos firmado. Nos están mandando ya a Televisa, que para nosotros, wow. Televisa, aquí es. Fuimos a que Monterrey no tenga frío. Tocamos una canción que no traemos preparada, la cajeteamos. Fue ha sido la peor presentación de los Rockers. La peor. Aquí la tenemos, vamos a ponerla. ¡No, Rubén! ¡No, Rubén! Por ahí, ey. Esta. Sí está. ¿Cuánto se debe pagar para que la tumbe? No, para que la raza vea. Sí, claro. No está hecho. ¿Y qué pasó que hicieron? Es que íbamos a tocar un cover y dice, no, pues es que vayan con un... ¿Conoces al grupo Magno? Magno. Sí, claro. Bueno, una canción de Mon, vocalista del grupo Magno. Y los Charales, o antes Charales. Antes Charales de Magno. Y a mi compadre, Donny, hijo de Don Servando, le gustaba esa canción. Uh-huh. Yo no sé por qué penas andaba pasando mi compadre, que decía, nunca te dejaré de amar, se llamaba la canción. Okay. Es que esa está bien perra. Pues vamos a ver. Algo bien raro. Nosotros queríamos tocar el bombón. El bombón. Nosotros queríamos tocar el bombón. Que la habían oído con Julio. No, es que nosotros un compositor nos lo había mandado en maqueta. El compositor nos lo mandó. Y aquí tengo la maqueta, ahorita te la puedo poner. Es como cumbia sureste, sureña, ¿no? Ajá. Así, es como tropical. O sea, una cumbia, pero muy tropical. Como de Veracruz. Ajá, de Veracruz, ajá. Okay. Como sopa de caracoles, ese rollo. Sí, sí, sí. Nosotros, vamos a hacerle, vamos a hacer esto, esto y lo otro, estos arreglos. Vamos a tocarla. Conservando, no, hombre. Esa es la que dicen, esta es la de Mon. Muy buen tema. Pues bueno, sí, pero pues nos dijeron un día antes. Era del 25, 24, 25 o 25 para 26. De un día para otro. De un día para otro. Pues todo un día ensayando una canción, aprendete la letra. En un día, 24 horas. Llevaba un chingazamadral de tonos esa canción, arreglos, cortes. Llevaba un precoro, un estribillo y luego el coro. Y bastante, estaba una canción muy, muy fácil de tocar. Y como dice mi carnal, fuimos a enseñar el cobre. Fuimos a regalarle. Sí. Y ahí, oye, ¿cómo? Y dice Don Servando, ¿cómo? Estaba más lleno de popó que donde se cambiaba. ¿Para qué te voy a decir que no es? Sí. Planeta. Sí, sí, y sí. Fue como ahí. El pero dice, nadie lo regañó ni nada. No. La gente de que mucha gente sigue que, oye, muy padre el proyecto, muy fresco y la canción es muy padre. Pero uno internamente sabe lo que traes y dices, y si me hubieras puesto esa canción o eso, sabes que puedes dar mano. Bueno, y antes de eso, de que Monterrey no tenga frío, el que no sé, fíjate, en esto de la música todos, es la neta, son muy celosos, nadie te apoya. Entre las agrupaciones, es mentira. Ráscate tú con tus uñas, todos contra todos. Ya, afuera del escenario a lo mejor, ¿qué onda que hubo? Y en el escenario es, no te conozco. Sí, yo creo que el término se puede decir, somos colegas, ¿sí? Sí. Pero que hay una amistad, porque una amistad, un amigo, tú le puedes hablar, me quedé tirado, échame un paro, ven por mí, estoy en antialcohólico, me paro un tantito. Un compa va, un amigo va por ti, te echa un paro, ¿verdad? Somos colegas, nos saludamos porque estamos en el mismo ambiente. Y se ven seguido. Totalmente. Pero de eso, a que alguien diga, te voy a apoyar. ¿Qué falta? ¿Qué sabes, güey? Te digo, te ayudo. Pues en el ambiente, en este ambiente que te podemos decir, o al menos por lo que nosotros pasamos, el ambiente es muy celoso, ¿no? Claro. Es cada quien sus cosas. Pero sale esta persona, amigo de nosotros, Liceo Robles Jr., no me van a dejar mentir, ¿no? Que nos dice, Cheo, ahí donde mucha gente, es muy especial, que no sé, con los rojos. Un saludo. ¿Cómo sale Cheo? No, aquí Cheo también, aquí estuvo y no, otro. El amigo me dice, mañana la leyenda, pero te estoy hablando cuando la leyenda traía más fuerte que Hércules que... ¡Ah, la madre! No, 777. 777. Estaba en su boom la leyenda, en su máximo esplendor. Me dice, ¿qué van a hacer mañana? Y le digo, no, traen planes, no. Vamos a tocar un evento aquí en un evento de la uni. ¿Cómo ves? ¿No saben o qué? Se echan unas rolillas. Y él así lo hacía muy, muy fácil y nosotros... Vale. Neta. Madre, un paquete para abrirle ellos y sin ser nadie. Pero todavía no estábamos en Cerca. Sí. No había nada. ¿Cómo ves? ¿Pero qué vamos a tocar, Cheo? Lo que quieras. Así lo. Porque siempre coincidíamos, íbamos a pachangas, evento social, y él andaba ahí. Y nos decía, no, me gustan sus cumbias, me gusta su proyecto. Y decía, ¿cómo ves? Sí, vamos. Oye, fuimos. Y nos dice. Es algo que nunca habíamos dicho. Es algo que nunca habíamos contado. En el Gaspar Más. En el Gaspar Más. Fuimos. Sí.
y sale el organizador, ¿se acuerdan? Sí. Sale el organizador y dice, ¿quién estamos? Es enfrente de nosotros. Estábamos en la carpa de los camerinos y enfrente de nosotros que cae el organizador. Y dice el vato, ¿quiénes son ustedes? Pero con una cara de... Hazte por lado, o sea, pocos amigos y déspota, la verdad. ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros. Los rojos. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Qué? Es que Eliseo Robles, el de la leyenda, nos dijo que nosotros vamos a abrir. Ustedes no van a abrir, ya sigue la leyenda, por favor. A ver, me están estorbando. Y nos sacó de la carpa. Y la leyenda todavía no llegaba, estaba haciendo medios. Viene la leyenda y nos ve Manolo, nos ve papá. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está Cheo? Todavía no entra. Nos salimos bien agüitados. Está bien, ya nos vamos. Nos ve Cheo. ¿Dónde vas? Es que nos este vato nos dice que no, que ya está bien. Ven. Va y les dice Cheo al organizador. No tocan ellos, no toca la leyenda. Así, compadre. Así. Se me puso la piel chinita. Eso lo dijo enfrente de nosotros. Enfrente de nosotros. Al organizador. Si no tocan ellos, la leyenda no toca. Dijo, así. No, aquí traigo el anticipo, te regreso tu dinero. Así se puso y nosotros, Cheo. No es para tanto. No, güey, no es para tanto. Tú dale. Dame la mitad del anticipo y nos vamos, güey. Y el vato se dice, mi respeto, sí. El vato, nos echamos nada más, obviamente, 5 canciones, entre ellos tocamos el Javier de los Llanos, ni que estuvieras tan de calibre, y así. Sí. De ahí, de ese evento, sale el primer club de fans de Rojos, se vienen unas chavas acá con nosotros, ¡ey, no manches! ¿Tienen club de fans? No tenemos ni grupo. No. Íbamos a tocar, hombre. No íbamos a tocar. Y luego me dice, ¿cómo se llama? Le digo, los rojos. Y dice la muchacha, ¿me permiten armar un club de fans? Sí. Se puede llamar Las Rojitas. Las Rojitas de... ¿Las Rojitas? Así, sí, ¿no? Sí. Las Rojitas. Las Rojitas de los Rojos. Sí. Y de ahí nace el primer club de fans. Y fue, Cheo, nos oye, pero qué anécdota, güey. Compadre, a mí se me sigue poniendo la piel. Sí. Cuando el vato le dice, te regreso tu dinero. Si ellos no tocan, pero nosotros no éramos nadie. A lo mejor dices, trae una canción en radio o ya están en cerca. Nosotros no estábamos en cerca, no estábamos nada. Él por supuesto. Entonces se valoran las cosas. Sí, claro. Totalmente. Entonces tocamos, de ahí nace el club de fans, el primer club de fans de Los Rojos. Entramos con Don Servando. Dice Don Servando, ¿cómo se van a llamar? Le digo, pues Don Servando, siempre nos dice la gente que, pues que Los Rojos, usted cómo, de ahí vamos a darle. Y el señor no dijo, y el hombre es suyo. Es mentira que, porque has escuchado y en las cámaras, los representantes te quitan nombre. El señor ahí nos dijo, y el nombre es suyo. Ustedes me lo están proponiendo, el nombre es suyo, vamos a trabajar en equipo, vamos a echarle para adelante. ¿Cheo supo que iban ya para allá? No. No. Ah, ok. Después se da cuenta y dice, vamos a celebrar. Y nos fuimos a un restaurante de aquí del sur de Monterrey y nos vamos a celebrar. Y me dice, oiga, nomás, pónganse tiro, tienen que ver qué onda con las canciones. Y nos empieza a dar tips por encimita. Pero lo que hizo él en un principio fue algo que se lo voy a agradecer de por vida. Después, cuando todavía pertenecían a Cerca, es cuando, un dueto. Sale y ya te engaña. Entonces digo, sí, dice el vato, un caliente, compadre. Cuando todavía nosotros no éramos nada. Entonces, dice, sobres, vamos a armarlo. Y vamos a armar un tema. Ahí va sale una polémica ahí con ese, porque fue un rollo a armar. ¿De lo de las parejas? No, de las canciones. Ok. Cerca, una persona que trabaja en Cerca, él ya tenía una canción, y había hablado con un compositor, y ya tenían, va a ser esta canción. Y nosotros la escuchamos y le digo, es que está buena la canción, pero puede ser otra canción, mejor. O sea, puede haber otra. Ajá. Es que va a ser esta. Entonces le digo, entonces ahí me... ¡Cheo! ¿Te acordaste de tu papá? Es que te decía, que no, güey. En eso llega Lalo Ayala. Ajá. Y sin saber nada nosotros, escuchar canciones y llega con su guitarra. Y empieza a cantar canciones. Toca, fácil, nos tocó como 10 canciones. Sí, no se me olvida, traía la iPad mini. Ajá. Dijo, aquí tengo, sacó las letras, dijo, voy a empezar con la primera, échale. ¿En el estudio? En el estudio, en el estudio de Cerca, ahí seco. Sentó una, está padre, va, romanticona, échate otra, y otra, y otra. Traía rolas muy buenas, sí, traía rolas. Pero no encontramos algo que nos quedara Cheo y al Rojos. La última. Ya te... Y el vato así, bueno, pues,
¿Qué les gustó de esto? No, pero decía, esta canción, y nos la presentaba, esta canción a nadie les ha gustado. Sí, es sí, ya tengo muchos años que la compuse, ya. 4 o 5 años que la he compuesto, dice, y hasta ahorita nadie se ha querido aventar a grabarla. Y nos dice, y ahorita van a escuchar el por qué. Y nosotros, pues, ¿por qué? Ajá. Y empieza con su guitarra, pero la empieza a cantar más romántica. Tal vez tú no me conozcas, pero yo te hicimos. Y empieza, ella te engaña. Y nosotros, pues, el vato le engañó con el compadre. Y al último. Y al final. Se acuesta con la. Y nosotros nos quedamos. A ver, ¿cómo? Y el vato se empieza a reír y dice, sí, muchos me la han rechazado por ese tipo. Y lo digo, está buena esa rola. Esa es. Le digo, esa es. Todavía Cheo no sabía, ¿no? No sabíamos qué iba a hacer con el otro, con la leyenda. Uh-huh. Ya no, con la leyenda ya teníamos una rola que era de fiesta. Como tipo, yo me voy con cualquiera de la leyenda, era algo así. Iba a ser esa. Y nosotros, es que esa, ¿no? Entonces, al último, recurrimos a Cheo y dice, Cheo, está bien fácil, vamos a decir. Cheo, ¿cuál te gusta? ¿Esta, que es la que estaba, la que ellos proponían, o la de ella te engaña? Y Cheo, ¡ambe, güey! Ella te engaña, esa mera es. Y pues ya Cheo ahí pesaba, la voz de Elisa Robles sí. Ahí, y la decisión ya ahí pesaba. Pues esa va a ser, le dije, ¿qué te dije? Oye, ¿qué le falta de tomar para seguir platicando? ¿Qué le falta? ¿Una cervecita? Sí, señor, ¿cómo de que no? Espérame, tantito. Ahí va. Una. Vamos a refiliar, ¿Qué estás tomando que para que nos vas a poner pedos nomás a nosotros? Permíteme tantito. Ahorita ese truco ya me lo sé. Oye, es que quiero que les platiques. Ángel, cuando te caíste del escenario, güey. Platícale, déjame ir al baño bien rápido. Échale la Lo primero que nos dijo es la primera que está haciendo. No se va a ir al baño y la chica. Platícale. Claro que sí, continuamos. A ver, carnal, yo tengo una gran intriga. ¿Puedo contar un chiste? No, estás viendo. Quiero contarles un chiste. Bueno, cuéntalo. Un chiste lo que lleva Parca. ¿Ustedes saben por qué los... Ya valiste. ¡Ah, me atravesé! Espérame. Tantas veces y lo sigues contando mal. Ese caballo del baño. Raza, ¿ustedes saben por qué las focas? A medias. No me dejas terminar, güey. ¿Por qué las focas? ¡Ey! Cámara. Rubén, ahorita sigue Rubén. Saludos para Rubén Garza que nos está dirigiendo. ¡Se nos va la luz! Oye. ¿Por qué las focas del circo voltean para arriba? ¿Por qué? Porque están los focos. ¿Quién dice hecho? Muchachos, tenerlos esta noche, en serio. Esta noche con Alexis. Es un placer tenerlos aquí. Miguel, tanto, te quiere quitar el programa, Miguel. Tanto que los anduve buscando. ¿Qué intriga traes? No, la verdad, supe por ahí que te caíste una vez en el escenario. Cuéntame cómo fue eso. Ah, esa caída, hay un video, si mal no recuerdo, en redes sociales. Todo empezó, si mal no recuerdo, soy manager, dígame si la ando regando. ¡Ay, apá! ¡Ira! ¡Ira nomás! ¡Ándale! No te digo. Pero cuando yo he visto tu programa y cuando pones esto es porque ya lo grupo se va. ¡No, señor! Lo que pasa es que como son tres tablas. Es que son tres tablas. Esta es la primera. Es la entrada. Oye, ¿qué? No, ni platicaste cuando te caíste. Bueno, apenas voy empezando. Échale, si mal no recuerdo, fue en Puebla. Estábamos tocando. ¿No fue en Puebla? Estaba en México. Estábamos tocando todo. Qué mal servicio. Entonces, sí soy una persona muy, muy... Traigo chincuales ahí, ando brinque en el escenario, ando para arriba y para abajo. Voy y me subo a la tarima con Alexis y que le brinco y que voy y me subo a los baffles y me regreso y ando ahí de un lado a otro. Entonces, traemos el show. En ese entonces traía la gira del Bombón. Donde nos pasábamos cada uno al escenario a hacer la vuelta. Baila, el primero siempre es Alexis, así como vamos, Alexis, yo y luego termina Antonio. Ajá. Entonces, baila Alexis. Platica, güey. Y luego no sé, ahí la raza estaba bien prendida y empiezan a aventar cerveza en lo que estaba a la vuelta. Pero yo no me di cuenta. Baila. Estoy imaginando. Bailo, paso yo la vuelta, va Alexis. Entonces pasa la batería, luego paso yo me pongo de espaldas y bailo el Bombón. Para eso empezó el desorden, inconscientemente, pues yo no estaba viendo hacia atrás.
Yo estoy viendo a Antonio que está en la batería. Alexis, termino y luego yo me voy y me salgo del escenario para que pase Antonio. En lo que entra Antonio vuelve a hacer el desorden, pero yo no me percaté lo que había pasado en lo que estaba Alexis y en lo que estaba yo. Cuando entramos al escenario, pam, 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 regreso y entonces entra la tarima como pues, de repente hay tierrita claro. que se levanta y está en el escenario y con lo que aventaron cerveza las gotitas, porque la salpicaron, ¿no? Se hizo como lodo. Entonces, donde yo paso y piso con el talón de la bota, no, compadre, pero haz de cuenta que en no llegó ni al segundo, en cuestión de décimas, así nomás. Como si le hubieran dado a todas las cuerdas. Sí. Y se marchó. ¿Qué hiciste, güey? Me resbalé y por más que quise, no, o sea, no, fui, se me fueron los pies, caí de puro sentón el guitarrazo, escuchó, porque mucha gente ponía en los comentarios... Ahí se ve que es playback. No, nada de eso. Hacía mucho frío esa vez. Demasiado frío. Traía guantes, no se me olvida. Guantes así cortados, así nomás a la mitad de los dedos. Me levanto a como puedo. Y a como me levanto, me ayudan a levantarme. Alguien ve el asistente que está por un lado. Mira, me no levanta. Se quedó dormido, Toño. ¿Cómo que está el... Sí, güey, la gente la toma, güey. Estoy leyendo los comentarios. Comentarios. Ahorita vamos a ir con la sección esa. Digo, cuando tengas tu programa, sí, sí, por favor. Sí, tú diriges, sí. Todavía no llegamos. Te estás brincando. No estás viendo que está la tableta. Hombre. Pero estoy leyendo de los. Te valió mal en la pausa. Haz lo que quieras. No, decías, ¿qué ibas a decir del comentario? No, no, estoy leyendo comentarios. Ah, digo, pues saludo a toda la gente que nos está viendo. Ah, no, pues, así como comentarios, bueno, para toda la gente. De hecho, están los clubes de fans están presentes aquí. Saludos a todas las rojitas que están presentes en esta noche. ¿Y ese club de fans, el primero, sigue? Sigue. Cambiaron de nombre. Ahora se llama Dinastía Roja. Pero siguen. Total, te diste la madre y luego. Me di la madre. No, al día siguiente, ahí bien calientito, pero, sin pedos. Espérame, ¿cómo reaccionan ustedes cuando pasa este lo güey voltea? La risa, compadre. Aquel güey en ataque de risa en la batería. Sí, y este güey voltea y nomás le hace. Veo la bolsa, pues me levanté en chinga y todo lleno de lodo, las manos y nomás me limpié el pantalón y seguí tocando. Al día siguiente, compadre. El dolor de espalda, una contracción en la espalda donde me puse duro por yo querer enderezarme, pero pues no pude reaccionar porque el pie iba por enfrente, ¿no? Pastillas y fui, me sobaron que porque traía acá un desviado, sí, algo traía ahí, porque me dolía bastante la espalda y el coxis, pues caí en seco, no alcancé a meter nada. En pocas palabras. Oye, y hubo otra de Toño que fue en Tampico. ¿Quién te dijo eso? ¡Espérame! Esa fue Checo. No. ¿Cuál Checo? No. Sí, ¿no? Nadie vio eso. Espérame. ¿Quién te dijo? O sea, estabas tocando solo en el cuarto del hotel, güey. Me voy a poner. A ver, platícame. A ver, dime. Espérame, ¿sí o no? ¿Sí te caíste o no? Sí, me caí. Por eso. Sí. No había cámaras todavía, la raza no traía celulares. Pues es que íbamos empezando. No, es que, o sea, sí. No sabía, sé, la raza como que no... Por alguna razón no hubo video de eso. Bueno, en las cámaras de vigilancia del lugar, güey, me las proporcionaron. Es cierto. No, si te caíste, ¿qué pasó, güey? Vamos a recordar estos momentos. Aquí, corre video. Ya recordamos los momentos, compadre. Con nuestra mente. No, fue cuando íbamos entrando y tocamos con la banda El Recodo. Ajá. Y llegó la banda El Recodo como con 1,000, 8,000 bocinas. Claro. Dijo, yo voy a poner mis bocinas. Entonces llegaron como con 1,000 monitores y la madre. Y pues está bueno. Y ellos tenían sus... Y estaban los monitores del escenario. Y ellos pusieron otros monitores. Hay cuenta que había aquí unas bocinas. Y aquí estos eran las bocinas de Recodo. ¿El grandote? ¿El grandote? Oye, estaban los monitores del evento que era, del evento. Ajá. De ahí, en Tampico, y atrás pusieron los monitores del Recodo, y yo me voy, no, me estaba cantando todo pulmón, y la raza coreando la canción, y hey, esto y lo otro. Y en eso me voy caminando hacia atrás, despacito. De repente, compadre, no veo el monitor. Ah, nomás así era como mecedora. Pero en caliente. Escucho los audífonos más. ¡Ting! Después y volteo y lo veo más así. Y hasta que cayó así, puro sentado y yo, ¡pum! En el micrófono, ¿verdad?
Y me pero nadie lo notó. Yo dije, va a empezar en los videos en redes sociales. No lo notaron, no hubo video. No, fue muy notorio. Todo el mundo gritó, ¡ah! Sí, me levanto y todo. De repente desapareció el acordeonista. No sé qué pasó. Pero me fui de espaldas. Y no te fregaste nada. No te fregaste nada ni nada. No, traía la adrenalina a millón y no. No, me levanté de volada y seguí cantando. Es la única vez que hasta ahorita me caí. Te has caído. ¿Y hubo una de Alexis que te sentías mal del estómago? Ah, sí. Pues sí, esa, sí. Platícanos esa porque te trajeron incluso una tina para... Cuidado. Así bajo yo, así camino, yo doy la vuelta, güey. Eso no lo saben porque ¿no? Normalmente... Si quieres, préstale el micrófono. Gracias, porque suéltalo poquito. Sí, o vas a comer o vas a hablar. La verdad, siempre con... Haga la tabla para allá, porque llega la entrevista. No, te quedas. La verdad, con nadie se da cuenta el baterista porque está atrás. Claro. Y traemos el desorden enfrente. Yo a veces sí trato de echar un reojo. Güey, ahí sigues, ¿verdad? O sea, sí está bien todo atrás. De ese acontecimiento en adelante, sí de repente pego unas volteadas para ver si está todo el rollo bien, ¿verdad? Pues no tiene comunicación entre ustedes, que pueda hablar por algún micrófono él y que les llegue a ustedes. A platillazos y un paquetazo les llega. No, es que pero sí, no. Pero la verdad casi nunca lo hemos usado. Okay. Pero bueno, esa ocasión, no recuerdo exactamente dónde era, pero sí traíamos una gira así de diario, ¿no? Que traíamos eventos de todos los días, dormíamos en el bus, despertábamos, tocar, y dormíamos y despertar y tocar, ¿no? O sea, ya era mucho. Llegamos al evento y yo me sentía medio, ¿no? Y a mitad de presentación me empiezo a sentir mal, o sea, como si me quisiera desvanecer, ¿verdad? Entonces digo, aire o no sé, digo, un abanico, un Powerade para alivianarme. Y en el interés de que estaban trayendo algo, me vomito por un lado. ¿Y tú seguías tocando? Yo seguía tocando. Y me decía, Checo, los voy a bajar. O sea, de lejos, va, decía, ya. Y yo estaba como Apolo contra el güero, va. No, vamos a acabar, ¿va? Vamos a acabar. Sí, Checo dice, no, ya los voy a bajar. Yo quiero guacarear la batería. Sí. Total, aguantamos lo más que se pudo. No me acuerdo, recortamos a lo mucho unos 15, 20 minutos y estaba vomitando. Y traían una tina y vomitaba. Bajamos, llegaron los paramédicos. Lógicamente, entre todo lo malo, presión baja y todo, al hospital, ¿no? Y fue algo que me pegó mucho. Estuve internado como unos 10 días. Sí, fue fuerte. De hecho, tardé en recuperarme como algunos 6 meses, porque yo... Mucha gente no se daban cuenta, pero yo 6 meses con cualquier cosita vomitaba. Varias veces, más de una, estaba la presentación ya puesta y yo estaba en el baño del bus vomitando, ¿no? ¿Una infección? Primero me dio una infección muy fuerte, de tanto que estuve regresando, que fue que se me quemó por dentro, ¿no? Una especie de reflujo, pero ya como enfermedad. Pero no toleraba comida, o sea, era un taco y lo vomitaba. Y así estuve un buen rato, enflaqué 12, 15 kilos, o sea, así estuve. Eso fue hace... Es más, grabamos La Conecté. Cuando grabamos La Conecté, yo estaba recién salido casi del... Fue... En el 2017. Estábamos, el señor Rubén Garza no puede dejar mentir. Estábamos grabando Sin Nadie Nos Cacha. Estábamos grabando Sin Nadie Nos Cacha y yo estaba en el hospital y lo tuvimos que recorrer. Estábamos para grabar, estaban las fechas, estaba cierto. Todo. Y hablamos con nuestro productor, director Rubén Garza, y le dijimos, ¿sabes qué? Que está aquí presente. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Es el que hace posible esta noche, Grupera. ¡Eso! Y estando con él, le hablamos, ¿qué hacemos? Ya tenemos todo programado, cámaras, locaciones, vehículos, todo, ya estaba todo el itinerario. Dijimos, ¿sabes qué? Creo que Alexis se suponía que iba a salir y se le recayó, se le volvió, no volvió a tolerar comida, a posponer otra vez toda la grabación de ese video, no se me olvida, porque íbamos a participar los tres y nunca hemos hecho nada si alguien no está. Siempre hemos tratado de estar los tres. Habrá veces en las que no es tan necesario, pero tratamos de estar tras bambalinas, porque al final de cuentas el proyecto es de los tres y siempre... Por ejemplo, una... Sí, Dios es cierto. No, bueno, ahorita que termine. ¿Vas al baño o qué? No, quiero contestar un comentario del público que... Échale, por si... Ah, bueno. Si es que... No se va a ir. Estoy viendo yo aquí comentario que dicen... Sí. Que pregúntales a los rojos que esconden
instrumentos o integrantes. Eso es bien importante que quiero yo platicar. ¿Escondes qué instrumentos? Músicos. Y todavía hay gente, pues nos están escribiendo eso. Se llama Ramiro el que está escribiendo eso. Saludos, Ramiro. Saludos. Pero qué bueno que pregunta. Sí. Me imagino que va por sí, el... Sí. Explícale un poquito del instrumento. O todavía hay gente que nos dicen que sí, se escucha por ahí... un bass que un cencerro, pues el cencerro Alexis lo trae en la batería, a lo mejor un gente no lo ve, nos dice hay un cencerro en las grabaciones y no, ahí no se escucha, Alexis lo trae y dicen que hay un bass y dicen, como en su momento Bronco escondía un sí, porque en su momento era, creo que era el hermano de Lupe, sí, ¿no? Sí, era hermano de él, pero no me acuerdo qué instrumento era. Eran las percusiones. Las percas, sí. Entonces, y bueno, sabes que el día que tú nos entrevistaste fue la primera vez que tocamos en un evento de Televisa Monterrey, que fue, creo que ¿cómo se llama? En la macro, cerquita de la Macroplaza. Tenemos una foto donde tú nos estás entrevistando y Fernando Lozano. Ajá. Ah, que tenías que bailar. Con, ¿yo? Sí, con señores ahí. Que, ah, sí, pasa. Sí, sí, sí. Esa, ahí. Zaragoza. Ahí, bueno, tocamos y estaba nos entrevistó mi compadre La Parca y ahí un señor era el primer programa, así como que tocamos el ya traemos un sencillo, se llamaba Aprovechate de mí, el primer, y ahí se acerca un señor. Y nos dice, le aposté $500 a mi amigo que ustedes traen un integrante atrás tocando. Me dice a mí, le digo, mi amigo, le digo, vaya sacando los 500. Dice, ¿qué? Le digo, mi carnal, bueno, a mí no me corresponde, platícale tú contéstale. Y ya empieza mi carnal a explicarle. Delante de nosotros saca la cartera y dice el otro, te dije, güey. Saca la carta y le paga los $500. Aquí la cuestión es que el instrumento que tú traes... fue hecho y diseñado para ti. Está patentado por Ángel. ¿A poco sí? Está patentado. No existe, o sea, no existe ese instrumento. Lick Marlon, le mando un fuerte abrazo y saludo. Muy especial. Él fue el que lo hizo. No, está conmigo en la pasión de la patente. Ah, el licenciado Medio. O sea, ¿es bajo sexto, bajo quinto? Sí, próximamente les daré novedades. Y acordeón y de la tuba y la chica. Ángel y sus teclados. El pulpo, por ejemplo. Bueno, ya próximamente les daré ya todo lo que está estipulado del instrumento que... Ah, no, ahí lo puedes decir, pero ya está presentado. No, puedo decirles lo que estoy trabajando, pero hay un instrumento, ya se mandaron a diseñar absolutamente todas las piezas, todas las partes y fabricaron a mano. Entonces, lo tenemos ahí. ¿Tú lo inventaste? Sí. La necesidad de... Nos brincamos un pedacito que en la fase en la que entramos acerca... Mi papá nos apoyaba y empezó a poner mi papá sus condiciones. No, ¿cómo? ¿De qué traemos plática? Chinga, plática. ¡Ay, no! Si yo aquí los dejo, güey. ¡Voy a dormir! ¡Voy a las 6 al radio! ¡No! ¡Quédense! ¡Dale la otra tabla! ¡Busquen! ¡No va a ir mañana! La realidad fue que mi papá puso sus condiciones y dijo, miren, una de las condiciones muy importantes es, pueden firmar en una disquera con la condición de que sean ustedes tres. Entonces sí fuimos y planteamos eso. Yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo? No, no se puede. Entonces ahí... La empresa, el señor Cano se dijo ahí, la gente de la disquera, sí nos dijeron, y representación, o tuba o bajo eléctrico. ¿Qué escogen? ¿Qué falta? Bueno, escogemos pura tostada, le dije. Si le echamos el gancho aquí, es que nomás nosotros tres. No, es que se ocurre. Y don Fernando decía, Toño, vamos a calarnos con una tuba o con un bass. Y le dijimos, nos da chance... Un año, le pedimos un año de prórroga. Le vamos a pedir un año. Si usted ve que en un año esto del proyecto de tres integrantes no funciona, usted mete una banda sinfónica si quiere. Órale, ya está. Y ahí fue cuando Ángel empieza a hacer. Pero yo te voy a ser bien sincero. Yo... Hasta mi hermano. No creía. Le dije, Ángel, ¿cómo? A mi hermano decía, quiero un bajo, quiero un bajo. Vamos a meter un bajo. Dice Ángel, espérame tantito. Le dije, ¿cómo va a sonar? Yo mismo no creía La idea que traía. Decía, no va a sonar. La idea del instrumento, nomás que se lo pegas un poquito más. ¿Sí? ¿Nunca has estado en televisión? No, qué bárbaro. Pues no que... ¿Gracias o qué? Pues no que estuviste siempre en domingo. Y vámonos que te la acabes, güey, porque no encontraba por ningún lado. Decía. Bueno, ahí fue donde, buscar la manera de... Ser tres integrantes, pero sonar como si fuéramos cuatro, ¿no? Okay. Ahí fue la... Y muchos piensan, ay, don chingón llegó, se sentó y dijo, hoy voy a crear un instrumento. No, fue crear un instrumento, ¿no? Fue la necesidad... Fue fusionarlos. Sí, fue fusionarlos y buscar la necesidad de, si mi papá no cumplo con lo que dice mi papá
y tampoco cumplo con lo que dice la disquera, pues valemos queso, ¿no? Entonces, que los eventos sociales ya sonábamos como tal, porque en todo momento bajeaban, ¿no? Entonces empezó a desarrollar su manera de tocar para cubrir ese espacio, ¿no? Entonces tocábamos nada más los tres. Y el tiempo ahí estaba, el tiempo del bass ahí estaba, los arreglos de los bass ahí estaban. Lo que no estaba era el sonido, ¿no? Sonaba, obviamente, con menos fuerza, ¿no? No sonaba con el power de un bass. Sonaba como, pues, vaya, una guitarra, ¿verdad? Sí. Sí, una guitarra también te puede viajar, pero no suena el bajo, ¿verdad? No suena el grupo. Entonces, ahí buscamos la necesidad de sonar como un grupo en un escenario, pero que pudiéramos ser siempre como tres integrantes. Entonces, enseñamos este instrumento en el cual es un bajo eléctrico y es un bajo sexto al mismo tiempo. ¿Cómo están mezcladas las...? Traigo cuerdas de bajo eléctrico y traigo cuerdas de bajo sexto. Para un ingeniero en sala o para toda la cuando vamos a tocar a presentaciones o nos ha tocado ir a premios y que nos conectan, normalmente en Estados Unidos los gringos sí se sacan de onda, ¿verdad? Estábamos en unos premios en Estados Unidos y me dice el gringo, el ingeniero, ¿verdad? The guitar, me dice la guitarra, los agudos, ¿no? Boom, boom, boom. Where's the bass? Preguntaba, ¿dónde está el bajo? Preguntaba al gringo, ¿ah? Y luego le dice ya al manager, que le den al bajo. Le empiezo a dar, pum, y empieza a ecualizar el bajo. ¿Dónde está el bajo? Pues yo. No, la guitarra, sí. El bajo, aquí. No. Y pensaba que no lo estaba entendiendo, ¿ah? Le digo, no, está aquí. Ya se acercó a ver, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo está el rollo? Le digo, no, pues es que traigo dos salidas independientes para dos canales independientes. Suena por independientes cada instrumento, aunque lo toco en el mismo instrumento, suena por independiente cada cosa. Entonces eso es lo que nos hace tener la manera de ser tres integrantes y sonar como un grupo completo, ¿no? Que la gente cree que a veces estamos... Que trae secuencia, gente, que hay alguien tocando atrás o que ya viene pregrabado, ¿verdad? De los primeros inicios... Mario Padilla, el baterista, mis respetos como baterista y como músico. No, es un cuerdo, ¿no? Mis respetos para él, que yo cuando empecé batería empecé escuchándolo a él porque mis respetos. Nos lo topamos en un evento y estábamos tocando y se subió con nosotros al autobús y lo saludamos. Hombre, don chingón, chingón el pedo que hicieron. Y la madre le dijo, hombre, cuál chingón, mis respetos para usted. Lo saludamos, el gusto de conocerlo y platicar con él en persona. Y él nos pregunta, una pregunta, ¿traen secuencia? ¿El bajo lo traen grabado? Le digo, no, la verdad no. ¿Cómo está? Llamando que me traigan el bajo sexto. El otro, te pasaste de lanza, dice. Te pasaste de lanza porque, pues yo como músico, hijo, me fui con la finta, dice. Me fui con la finta de que había un bajo eléctrico sonando cuando no había un bajo. Entonces, sí suena y mucha gente puede pensar que hay una secuencia, pero la verdad, pegamos muchas canciones, hacemos muchos popurríes, subimos de tiempo. Improvisamos muchísimo. Cambiamos de tonos, dentro de la misma presentación improvisamos. Entonces, si hay una secuencia, pues tienes que como que... Va a querer cobrar doble, güey. Le está echando mucho. Va a decir, soy dos músicos. Que se conforme con dos hamburguesas. Mira, con la tabla que es la mía, con eso me voy pegando. Aprende el clima, está yendo un chingo de calor. Rubén, es que... Estoy sudando. Monterrey. Ahí está Rubén y todos ahí están sudando. Es que están hablando que Monterrey no tenga frío. Si le quito a Pau, ya no vamos a tener frío, güey. Para que recuerdes tus inicios. Claro. Unos cortos. Claro, güey. Oye. Yo me siento como en casa porque, raza. Ya valió madre. Dice mi compadre Parca, quisiera hacer visita para ir. Quisiera hacer. Es tu casa, por favor. La Parca fue la primera persona que nos hizo la presentación. Ah, sí. Y en 1900, ya saben, ¿no? ¡Los rojos! Entonces, la voz... No, me bautizó también. ¡Ah! La sonrisa. Para que sepan, la bautizada del Sonrix... Y el color de la música norteña. El eslogan del color de la música norteña... Sí. Aquí lo están viendo. Compadre, no te doy un beso porque te pinto. Yo ahorita menos porque está sudado. Deja que... clima, güey. No. Ya fuera de broma, la verdad, bien agradecido contigo. No, porque nosotros desde más morros te escuchamos en radio, te veíamos en tele y entramos acerca y Gilberto Martín La Parca era el que presentaba el domo y los eventos. Y luego, queremos una presentación. Nosotros ya teníamos una, pero queríamos una más pro. Imagínate que La Parca los presente y nosotros, qué chingón, La Parca.
tuvimos el gusto de conocerte ahí en cerca. Nos haces 2, 3 presentaciones. Sí. 3, creo. Fueron varias. Es que me deben, la segunda me la deben todavía. No descubra, caramba. Ah, pero. Dame, pero compadre, ¿tú qué? ¡Cállate! Es como quitarle una cubeta al mar, me. Sí, oye, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, sí. Y la verdad que un gusto. Ahora tenemos una muy bonita amistad. Ya tenemos rato que no te saludábamos. Güey, pues es que andan en friega. Digo, los veo en las redes. Oye, y andan. También, pues, ¿eh? 7 sucursales de Travesuras. Sí, 9, hijito, 9. 9. Ay, pues. La una nomás. 9. Por cierto, aproveche la promoción de Travesuras. Está apareciendo en pantalla. Rematamos todo mayo. Así es. Las últimas fechas del mes de mayo están al otro lado. Las últimas fechas del mes de mayo, ahí están apareciendo en pantalla. Paquete para 80 personas, todo incluido. Ahí está Guadalupe, Romulo Garza, Gonzalito, Revolución, Santo Domingo, Concordia, Escobedo, Santa Catarina y Juárez. Ahí está el precio de contado y precio en abonos. Tienes que aprovecharlo. Mañana las oficinas se abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así es que los esperamos. ¿Qué te incluye? Piñata, pastel, merienda, personal de servicio, fotografías de regalo, todo, absolutamente todo. Lo único que tienes que hacer es acudir mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche a cualquiera de las sucursales o también a través de inbox pedir información en el Facebook de Travesuras, el escenario de la diversión. Los esperamos en Travesuras porque en Travesuras sabemos de fiestas siempre. Güey, espérame, estaba más llena la tabla que le hicieron. ¡Oh, ya te peinaste, María! Alexis. Los rojos grabamos un video ahí en Travesuras. Sí, en Juárez. En plena pandemia. De hecho, estábamos cerrados. Estaba cerrado. Lo abrimos para ustedes. Y mi compadre La Parque, nuestro buen amigo Miguel Ángel, nos hicieron el favor de prestarnos las instalaciones. Y grabamos un ¿qué? Y nos prestaron las instalaciones de Travesuras. Sí, Juárez. Grabamos en Juárez, Travesuras Juárez. Grabamos un video que se llama, bueno, en plena pandemia, compadre, grabamos un disco que se llama Puro Cumbión Bien Loco. Ajá. Ya estaba planeado este proyecto, este álbum, pero no para en esas fechas, estuvieran después. Se viene la pandemia y dijimos que pues vamos a hacer lo de las cumbias. Y grabamos cumbia, por ejemplo, la de mi banda El Mexicano, que fue el No Bailes de Caballito con Mambo Lupita. Vienen puros covers como tributos a grupos y vienen 3 canciones inéditas. Una de ellas es de ustedes 3, ¿no? La Chichora. Le pusimos así la Chichora. Es una cumbia instrumental que la raza, la subimos a redes sociales. ¿Esa la armaron entre ustedes? Sí. Okay. Nos decía, ¿cómo se llama? La grabamos y le pusimos nombre. La Chichora ahí por ahí está en... La gente no sabe por qué se llama Chichora. ¿Por qué se llama Chichora? Porque cuando estábamos grabando esa canción... llegaba por atrás cuando yo estaba grabando los discos y me decía así, ¡esa Chichora! Y me agarraba la chichi. Me agarraba jugando. Estábamos en el estudio, todo ese proyecto traíamos ¡esa Chichora! Y traíamos la madreada que y estaba grabando, se la está curando. Esa es la realidad. Ok. Y traíamos, entonces... entró un chiste local, el métele Chichora. Era un chiste, ¿no? Cuando estábamos grabando, métele Chichora, y la canción era nada más instrumental. Ya cuando estábamos terminándola, oye, ¿cómo se va a llamar? Oye, si mejor le gritamos Chichora y que se llame Chichora, va. Entonces fue como juego, ¿no? Y cada que la subimos, la gente nos pregunta, ¿por qué Chichora y por qué Chichora? Esa es la historia. ¿Le explican a la gente o no? No lo habíamos dicho. Aquí estamos diciendo porque, por eso. Entonces, esa era la que decíamos, métele Chichora, era como que, déjate caer, métele un adorno o algo, ¿verdad? Toda esa canción así fue. Entonces dijimos, besas, trae pura Chichora. Puro sabor. Y se grabó, y Camarón Caramelo, una cumbia, se grabó en Travesuras. ¿Sí? Y ahí grabamos. ¿Eso se llama Camarón? No. Lo pueden ver, ya pueden ver el video ahí en plataformas digitales, ahí está el video. Se grabó en Travesuras Juárez. Y ese disco, la verdad que, fíjate que nos dio mucho trabajo ahorita, en la actualidad, en Estados Unidos, No Bailes de Caballito con Mambo Lupita, la aquí se vino a pistear, Agua de Té, era cuando no podías casi ni siquiera salir. Matarile, dime, había toque de queda en Monterrey. No podías, era cuando era toque de queda en Monterrey, nos fuimos al rancho y lo grabamos ahí en el rancho, en General Terán, en el ranchito de nosotros, nos pusimos, nos llevamos los carritos y luego no había pa' modelos, estos se pusieron unos... que pase la coqueta. Pues no hay de otra, va a dar pelucas y arribarme como modelo también. ¿Qué pasa el borracho? Pues salió natural el borracho ahí, se puso un sombrero. Ya quemaste María otra vez. Era el borracho, la más bonita, y que
¿Y cuál era la otra? Eran dos muchachas. Dos muchachas. Pues ni modo, va. O sea, va. Hay que rifarnos. La de trencitas y la güera, ¿va? Nos pusimos dos trendos. Ahí salió este disco de puros. De ahí salió. Puro cumbión bien loco. Ahí tiene el estudio también. En el rancho. ¿En el rancho? No. Ahí grabamos. Nada más el video. El video. Grabamos video. El álbum se grabó en Monterrey. Ok, bien. Vamos con esta sección que se llama Las tres que te marcaron. Adelante. Bueno, como son tres preguntas en las tres que te marcaron, cada quien responde una. ¿Les parece bien? Va. Ok. ¿Cuál es el mayor éxito de Los Rojos? Sí, ahí es difícil. Yo, es que yo me atrevería de manera personal sí, a decir una. Va. O sea, Ella te engaña. Ella te engaña, sí. Fue, digamos que sí hubo como un antes y un después de esa canción, que éramos un grupo nuevo y empezamos a tocar en eventos sociales, no era, o sea, los discos pues ya no salían tanto y tocábamos Ella te engaña y la coreaban, ¿no? Dijimos, oye, ¿cómo la conocen? Entonces, al momento que sale Ella te engaña, realmente fue un antes y un después de Rojos. Bien, la canción que no les gusta tocar o cantar. Sigue su güey. Chale tú, pues no sé. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Va. ¿Ahí? A ver quién la contesta. Pero, me chingué. Híjole, canción que no nos guste tocar. Aunque no sea de ustedes. Aunque que no se las pidan o de ustedes. Y yo creo que tú sabrías cuál es la que no me gusta tocar. O cantar. Pues no sé, pues. Cantar. Es que no. Por alta, por tono, porque te aburre, por. No. No. Si no hay, no hay. O sea, no pasa nada. No, tenemos que responder. Sí, déjame busco una. Porque si no es mentira. Que, sinceramente, pues como uno como músico, pues disfrutas tocar, ¿verdad? O sea, sí me gusta tocar. Pero, ¿qué te puedo decir? Porque tiene que haber una. Déjame, echo coco para responderte. Échenme manos. Mira, Ángel va a pensar y tú viéndome la pregunta. La tercera, ahí te va. Una canción que lleve historia personal. Okay, esa la tengo en caliente. ¿Estás pensando? No. Grabamos el último disco inédito. Se llama Ni Juez Ni Parte, este álbum. Fallece mi abuelo por parte de mi papá. ¿Qué es? ¿Perdón? Don Amel Ruiz. Él es el que nos lleva a mí primero a clases de acordeón. Okay. Sin decirme nada. Vamos a hacer unas vueltas y me llevar a clases de acordeón. Sin ser músico. Tengo, él y nada, ¿verdad? Nada. Nadie de la familia de Los Rojos es músico. Nosotros empezamos la dinastía. Por eso dice, empieza la dinastía o comienza la dinastía. Comienza la dinastía. En el primer disco se llama así. Comienza la dinastía, que es donde viene el bombón, Ella te engaña. Tengo muy buenos recuerdos con mi abuelo, el papá de mi papá. El de mi mamá, tengo la dicha que todavía vive. Bien. Lo seguimos platicando y conservando y todo. Pero con el papá de mi papá, fallece. No te sé decir que si a los 2 días, o si no al día siguiente, un compositor, Dani Niebla, buen saludo para mi compadre Dani, hasta Culiacán, Sinaloa, es el compositor del corrido del Señor de los Cielos. Uh-huh. Me dice, compa, ahí le va, él compone más corridos. Ahí le va un corrido a ver si le gusta. Y se viene un tema. Y la empiezo a escuchar. Y con pura guitarra. Dice, se llama, cuando nos mandan maqueta los compositores, se llama Ya se marchó el viejo, compositor Dani Niebla. Ya se marchó el viejo. Empiezo a escuchar, y empiezo a llorar. Y le digo, Ángel, güey, hay que grabar. Le digo, Alexis, escuchen ese tema. No, hombre, se nos pone la piel chinita. Vamos a grabarla. Y la empezamos a montar y era bien difícil cantarla. Porque fue al día siguiente o a los 2 días que fallece mi abuelo. Y dice todo lo que batalló en la vida, que apoyó a su familia. Y la grabamos y es algo que para nosotros es muy emblemático para Los Rojos. Recuerdo mucho a mi abuelo. De hecho, cuando tocamos el Banamex,
Yo no la pude cantar, la cantó mi canal solo. Yo, o sea, yo canto así. Pero sí, no están acostumbrados a cantarla. No, 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 no. Y de repente es muy bonita que tratamos de evitarla. Okay. Porque es. Es que nosotros mismos empezamos, o sea, sentimos que proyectamos esa cuestión. Sí. Pues digamos triste, melancólica. Y digo, al final de cuentas, a la gente le gusta, pero sí sentimos que es como algo triste, al claro, final de cuentas, ¿no? Claro. Este, no, de hecho, yo creo que la última vez que la tocamos fue en el Auditorio Banamex, que se quedó grabada. Este, okay, ahí salió en el DVD. Y sí, fue para nosotros una fecha muy especial que disfrutamos bastante. Pues trae la adrenalina a millón, ¿no? Y cuando se llega el tema, cuando traes la adrenalina, todos los sentidos se están disparados, ¿no? Y pues no, o sea, se sintió, Ángel de plano no le salió la voz para cantarla. Eran puras pujaderas que estaba haciendo, la verdad. Sí, intentaba cantar y no podía, o sea que... Y dice toda la canción, ya se marchó el viejo, se fue para siempre, estaba cansado, ya dejó sus lentes... Y todo lo que cuando yo estaba escuchando la maqueta era mi abuelo. Y se me quedó, le digo, mi Ángel y Alexis, vamos a grabarla. Y lo hicimos como un homenaje para mi abuelo. De hecho, cuando hacíamos los videos, Rubén Garza fue el que grabó ese video musical, el del viejo. Y nos recuerda, es algo que se quedó. A toda la gente que no lo ha escuchado, los invitamos, está en plataformas digitales, dice, se llama Ya se marchó el viejo. Entonces, a lo mejor también esa misma canción responde a la pregunta anterior, ¿o no? No. Diego, a lo mejor de gusto, te puedo decir que hay una canción como que grabamos, pero como que no clacha con nosotros, la de Contigo no vuelvo. La grabamos como que... era lo que estaba sonando, como que era algo más light. Es muy buen tema, o sea, sí. Como espectador nos gustaba mucho, pero al momento ya de que la transformamos a nosotros, okay, dijimos, no, o sea, no, preferimos escucharla que tocarla, ¿verdad? Porque no, no fue para nada de nuestro estilo. Y muy bueno, el compositor Wilfran Castillo. Sí. Tremendo tema, pero en sí, ya cual el momento que nosotros la tocamos, no nos latió tanto, okay, ¿verdad? Sí, es como cuando no clacha con uno. La tocamos y la dejamos lo mejor posible y se nos ocurrió muchos arreglos esa canción, pero la tocamos una vez o dos veces o al principio, decíamos, como que se nos cae el show, como que no va con nosotros, ¿verdad? Sentimos como que estábamos amarrados en esa canción, no podíamos dejarnos caer en esa canción. Entonces dijimos, no, pues la verdad como que no. Y está ahí, pero... Oye, y cambiando de tema así radicalmente, un día nos levantamos aquí en la ciudad de Monterrey y los rojos en el noticiero porque pararon el tráfico, güey. Yo te voy a decir quién es el responsable. Ese mejor entrevista a Rubén Garza. Échale, por favor. ¡Que pase el desgraciado! Oye, ¿a quién se le ocurrió a él? Mira, fue un trabajo en equipo. ¿Verdad? Siempre que hacíamos los videos, nos juntábamos en la oficina. Mira, en cuestión de los videos fue algo que marcó rojos. Que porque hasta la fecha muchos, es que rojos los videos que tienen, sí, están bien locos, les meten, se van para un lado, se van para el otro. El primer video de rojos lo grabamos con, se llama Luis García, muy bueno, le hace, director y productor de cabecera de La Arrolladora, okay, de la banda La Arrolladora, sí. Y nos dicen, es muy bueno, órale. Entonces, aprovecha también, es el primer sencillo Rojos, lo grabamos con él porque la oficina nos lo recomienda. No, mi cámara, cine, la fregada. Órale, vamos. Y lo grabamos, pero como cualquier persona, el video fue muy buen resultado. Pero las ideas entre nosotros queríamos otra cosa. Entonces dijimos, se respeta, está muy padre, y nosotros dijimos, vamos a ver qué onda. Seguimos con el segundo video, y nos dicen, oye, es que hay una persona que anda también grabando videos, o sea, Rubén Garza, el de Televisa, sí lo conozco, pues está ahí con Ceci Gutiérrez, y él está haciendo videos. Ah, pues vamos a ver. Y ya me pasan su teléfono, oye, Rubén, vamos a comer, te invitamos a cenar, órale. Fuimos a cenar y ya platicamos. Podemos meter esta historia. Se llama Si te sigues negando. Fue el segundo sencillo de Rojos. Vamos a meterle patrullas y vamos a meterle como una persecución. Y fue a una historia. Y a eso nos gustaba porque nos dejó meterle cosas que nosotros queríamos. Claro. Nos dejó ser libres. ¿Qué quieres? Pero ese no fue. Ese fue el de. No, no, no. Y así empezamos con Rubén Garza. Nos gustó mucho el video.
nos gustó mucho como hicimos como que buena mancuerna, Rojos y el director Rubén Garza. Entonces, que él pues está fogueado toda la vida, ¿verdad? Claro. En televisión, ¿verdad? Él está en la tele de que esto era todo esto era puro monte. Entonces, empezamos a hacer videos con él. Y él pensó, porque él nos dijo, no, pues cálense un video y después otra productora, porque sí la hacen muchos grupos. No se casan con una sola productora. Y nosotros, Rubén, otro. Rubén y otro. Y el productor de Los Rojos y el director de Los Rojos es Rubén Garza. Ah. Entonces, empezamos a trabajar y sale la cumbia del bombón. Y grabamos el tema del bombón, que fue algo que no tenía chiste. Dice Rubén, ¿cómo ves? Si ustedes se hacen chiquitos, o sea, que ustedes están de niños y luego crecen y ¡paz! Millones de vistas. Y luego, oye, ¿ella te engaña? Y lo graba Rubén García, ¡pam! Millones de vistas. Y luego se vienen varios videos. Entonces ya después, una cumbia, sale la Conecté. Dice Rubén, vamos a salirnos de Monterrey. ¿Cómo ven en Cancún? En vez de estar bien perro. Pero y empieza Rubén. Yo tengo, ya ves cómo conoces a Rubén. Tengo conocidos. Empieza, tengo conocidos allá y que vámonos y que la frega. Y Alexis, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y nos vamos a Cancún y le vale gorro a Rubén. Y vamos en avión comercial. En avión comercial, sí. Y Rubén con cámara prendida, o sea. Y la razón, no puedes grabar aquí. Y a Rubén le valía gorro. No, me acuerdo qué mentira decía. Estaba cambiando lentes o pila, algo decía. Sí, aquí la traigo porque no la puedo guardar porque se maltrata. No sé qué mentira le decía a la señorita ahí, pero llevaba la cámara en lo que nos estábamos subiendo, todo el rollo. Nos la fletamos, todo el video ese la Conecté, Rubén se lo retoma. Y lo decía, conozco, queremos un personaje, pues la Conecté y habla de fiesta. Decía, Rubén, yo conozco a Sammy, yo lo puedo conseguir. Le dije, hambre. Sí, bueno, que en paz descanse, que claro, buen amigo Sammy, que tuvimos muy buena amistad. Ya después me hablaba solo, Toño, me decía, estoy perdido. Y teníamos muy buenas. ¿Y tú dónde? Ahí voy. Sí, teníamos muy buenas anécdotas con Sammy, muy noble, una persona muy noble, muy transparente. Y Rubén nos lo presentó y él puede ir y sobres. Viene a Monterrey, pasamos una historia que ya te la va a hacer bien largo, que el vato se va, y vamos a grabar, nos vamos mañana a Cancún. De repente llega Rubén y dice, oye, Sammy se fue del hotel, Sammy no está en el hotel. Con boleto comprado. No fue el manager. Ah, checo, y dice, Sammy. La cama está intacta. No durmió en el hotel. Y no hay maletas, no hay nadie. Dice, checo, ¿cómo? Oye, pues vamos a grabar el video de la Conecté. No, pues dice Rubén, vamos a grabarlo solo, o sea, sin Sammy, está bien. Nos vamos hasta Cancún. Oye, ya grabamos ahí. Y nosotros agüitados porque pues el personaje iba a ser Sammy, madre. Oye, ya estaba ahí y luego ya de repente que al día siguiente me acuerdo que estaba dormido y luego se escuchaba pa, 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 la puerta del hotel. Y lo escuchaba, ¡Toño! Y decía, te lo juro, decía, estoy soñando este cabrón porque nos dejó plantados. Decía, este vato Sammy nos dejó plantados. Cuando... boleto comprado, le habíamos comprado boleto de avión. Hospedado, salíamos todos de aquí de Monterrey, ¿verdad? Y Sammy no estaba. Y Rubén, no se agüiten. Y yo, che, pues es que, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y rentamos un yate y la madre. Pues bueno, vamos a hacerlo. Y en la mañana me acuerdo que, ¡Toño! Estoy soñando este cabrón. Oye, de repente, así, de modorro, compadre. En la mañana, no sé, 8 de la mañana, para nosotros es de madrugada. Abro la puerta y era Sammy con Rubén. Dice Rubén, mira, que aquí te tengo aquí. ¡Hijo de la chinga! Le digo, ¡hijo de! ¡A ti te quería ver, hijo de la chinga! ¿Dónde estaba? Oye, y nos dice. Eso fue lo más caro. Eso fue lo más difícil. Toño, no. Vengo de enterrar a mi mamá. ¿Qué? Vengo de enterrar a... No, es que cuando estaba con ustedes, me hablaron. Estaba en Monterrey, me hablaron que mamá falleció. Entonces no tenía dinero y ¿por qué no nos hablaste? No. Y agarró para México. Autobús. Y se fue solo sin decir nada. Le dije, y luego, no, pues ya fui al... Ya enterramos a mamá y ya estoy aquí. ¿Y quién te dijo? Un compromiso, o sea, como ningún otro, de verdad. ¿Y quién te dijo dónde estábamos, qué hotel? ¿Por qué no sabía nada?
Pues dijo, llegué yo al aeropuerto, le marqué a Rubén, dijo Rubén, agarré un taxi, de hecho Rubén decía, no le hablas a nadie, a ver, ¿dónde estás? Y luego, foto, foto, es que me están pidiendo foto, a ver, Sammy, agarra un taxi, vente para acá. Llega al hotel y no, y entonces ahí nosotros de que, no, pues estábamos aquí, nosotros pensamos que nos había dejado plantado. Hacemos el video con Sammy, sale el video y igual, tenemos muy buena respuesta por la gente, le gusta mucho. Entonces, ¿qué sigue? Ya nos fuimos a Cancún y hicimos un video en un yate, aquí en la presa, en los litros, y en las cuatrimotos, en los racers, ¿qué sigue? Entonces, se viene un corrido que se llama El Junior Presumido. Uh-huh. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y nos juntamos en la oficina junto con Rubén y... No, pero fue... No, espérame, te estás brincando por recuperarte. O sea, primero fue por recuperarte. Sí, por el Señor de los Cielos. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y del Señor de los Cielos ahí que nos paran, que si éramos... Ahí en el Señor de los Cielos fue una controversia porque la producción era muy grande. Éramos alrededor de algunos 15, 17 vehículos. Iban Homers, Escalades, carros que... Llamaban la atención y íbamos todos en caravana porque íbamos a la locación, grabamos en diferentes partes de la carretera nacional. Grabamos en General Terán, grabamos en... En Cadereyta, en Allende. ¿Y qué nos paró? Todo iba porque salimos, grabamos en diferentes secciones, nos tardamos como alrededor de un mes en grabar ese video. ¿Se puede en tal día, en tal locación? Vamos, y grabamos. Y luego ahora podemos... Y fuimos grabando pedazos por parte porque eran muchas locaciones, ¿no? Entonces... Nos vimos en un punto, salimos de Monterrey, íbamos a grabar lo que se podía en la carretera nacional. Íbamos al rancho del señor Cano. El rancho El Tejano. Llegamos con un chingo de carros al rancho del Tejano y el señor Cano me habló. Dijo, Toño, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Están bien locos para andar con esas cosas. ¿Por qué? Pues no, güey, andan grabando muy así. Le dije, don Cervantes, queremos que parezca serie. No, ¿cuál serie? ¿De qué es tu chingada, man? Y estaba enojado el señor Cano. Sí, porque pues traíamos bastante gente, ¿vale? Y rumbo a Cadereyta, iba el convoy, eran varios carros, ¿no? Entonces íbamos cruzando exactamente Cadereyta. Nadie haciendo desorden. Normal, pero eran muchos llamativos y pues todos juntos dábamos vuelta y pues tardábamos 15 minutos en que todos giraran, ¿verdad? Claro. Entonces íbamos atravesando exactamente Cadereyta y de entre las colonias. En un cruce de cuatro caminos que íbamos todos así y que nos salen por los tres lados, de frente y encañonados. El ejército, los militares, eran, no sé, 8 o 10 camionetas de militares y nos rodean y para abajo. Cortando cartucho. Bájate. Todo el problema fue... Digo, ¿qué pasó? Bájate. Y nomás gritaban, bájate. A la madre, que ya valió madre. Todo el problema fue que cuando cruzamos todo Allende para ir a Cadereyta y cuando salimos para volver a ir a General Terán, pues cruzamos todos los municipios, ¿no? Entonces nos reportaron, como éramos gran cantidad de vehículos, nos reporta Allende, nos reporta Cadereyta, salimos de los dos, cruzamos Montemorelos, ya rumbo a General Terán, ahí nos paran. Nos interceptaron. Y entonces ya venía... Si fuera de verdad, ¿verdad? Nos interceptan en la carretera, nos paran, y atrás también teníamos vehículos de otros municipios. Entonces ya nos bajamos y... ¿Qué está pasando? Ya nos bajamos todos y pues todos de producción. Todos, totalmente, ¿verdad? Que los militares... Cuando yo veo que los militares cortan cartucho y que nos pone la metralleta pues apuntándonos a la cabeza... Es cuando yo de que esto ya no es el video, esto ya es la vida real. Y me bajo y le digo, Y luego uno de los militares dice, rojos. Y luego le digo, esos somos nosotros. Sí. Y le dice, ¿qué andan haciendo? Le digo, andamos grabando un video. Bajen las armas. Pero todos ya con cartucho cortado y listos para tirar. No, parecía esto, golpe de estado. Sí, para eso. No exagerar. Eso no. Sí. Para esto en el autobús, en la serie hay una parte de la canción dice que cuando, recuerda que cuando era pequeño, no sé, lo que hacía y no sé qué, entonces iba un niño chiquito, como de algunos 6, 7 años, pelirrojo, porque entonces supone que era el Señor de los Cielos, entonces iba para que se identificara cuando eran los inicios. Sí. Iba el niño, nosotros íbamos en los carros, para cada quien traía un carro para poder manejar, porque no había tanta gente para manejar los carros, íbamos manejando los carros, en el autobús de nosotros iba la señora... El señor y el niño, los dejamos que se fueran al autobús para que trajeran la comodidad y estuvieran ahí en el... Él no estuviera el niño en el calorón y todo ese rollo, ¿no? Entonces va la familia ahí, entonces, pues íbamos toda la producción completa, ¿no? Entonces, a calmar, ¿no? A aclarar las cosas. ¿Qué está pasando? No, pues nada, iba gente
de extras que lo que ellos hacían parecer como militares en un equipo que participa en un concurso de... Son pros ellos. Ajá. Sí. Y traen todo su equipo y ellos están todos uniformados y traen todos sus pecheros y todo. Pero ellos son de un equipo en el que participan. No sé si es algún gocha, pinball, no sé qué es el deporte, para no echar mentiras. Pero son un equipo, ¿verdad? Todo lo que traen, pues no es de real, pues. No sé si son de aire o de aire comprimido o eléctrica. Réplica, sí, ¿verdad? Son como réplicas, ¿no? Entonces, pues les explicamos, es el video, traemos esto, una camioneta es de pura iluminación, la otra es de la producción con las cámaras, viene el autobús, venía un poco más atrás porque pues es más lento, los carros así, ellos son los extras de esto, les platicamos todo, sin ningún problema, ellos mismos nos acompañaron, dijeron vamos a aclarar todo, llegamos, recibimos muchos reportes de los municipios, fuimos a donde íbamos a grabar, ellos nos acompañaron, dijeron miren, para aclarar las cosas, nosotros los escoltamos para que la gente no se asulte, ellos nos acompañaron hasta General Terán. Y salimos igual de General Terán, nos acompañaron para que no tuviéramos ningún problema, porque la gente... Y sí pudieron grabar después, hijito, después del susto. Después del susto. Después grabamos y todo, ¿no? Grabamos en avionetas y todo, y ya estaban los militares ahí, ¿no? Y después hasta fotos. Claro, nos tomamos fotos y todo ya, y decían, es que nos hubieran avisado. Y lo bueno, pues sí. ¿Pero a quién se le avisa? O sea, pues no es complicado. Es que íbamos entrando nosotros apenas en el tema ese, que no estábamos verdes, no sabíamos qué onda. Ya después... ¡Eran los verdes! Perdón. Entonces... Ese fue el primer video como que nos salimos a... Vamos a hacer algo más pro. Vamos a hacer algo que sea como un cortometraje. Eso es lo que nosotros tenemos. Que se vea un video profesional. No que digas, me paré ahí, nomás grabé y tanta, ¿no? Queríamos salirnos de lo no cotidiano, tanto, sí, nos pasamos la lanza. Pero también la canción lo ameritaba, ¿no? Era un corrido el cual se prestaban las locaciones, todas las escenas y todo ese rollo, se prestaba el corrido, ¿no? Después de ese susto, viene eso, se viene un tema que se llama Por Recuperarte. Que es el que decía Alexis. Alexis. Es un tema tranquilo, un tema para el desamor, que ahí dijimos... Nos fuimos, dice Rubén, ¿cómo ven? Vamos a grabar. Le digo, vamos a grabar en el Gabacho, Estados Unidos. Vamos a San Antonio, Texas. Ahí hay unos lugares muy bonitos. Órale, ya quedó. Nos vamos para allá, grabamos en un puente. Sale muy, muy, sale increíble. Pero vemos el video y me acuerdo que esa vez vemos el video completo. Pues les saludo a la gente de San Antonio que nos apoyaron para hacer el video. Encantados que grabáramos ahí. Nos llevaron la gente de gobierno de San Antonio. Del City Hall nos acompañaron ahí, nos dieron todas las facilidades y decían, mándenos el video cuando salga porque queremos exponernos a ciudad que ustedes vinieron a grabar aquí. Encantados y saludos a toda la gente de San Antonio, Texas. Después de eso vemos y decimos, es que algo le falta. Algo ya terminado. Testigo Rubén Garza. Y ya terminado el video. Al último se terminaba el video con un globo aerostático que nos subíamos en el globo. Sí, decíamos, pero falta un gancho, algo le falta al video. Es que la canción era una romántica, no era algo que para ese entonces era la primera vez que sacábamos algo más romántico, más tranquilo. Entonces igual en el video, a lo que veníamos acostumbrados de antes, dijimos, es que le falta algo de acción o algo que intrigue a la gente, ¿no? Y que le dé ganas de regresarle al video, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Que no pase nada más como la canción. A ti te gusta mucho este tema de los videos, ¿verdad? Alexis, la producción. Sí, a mí me gusta mucho. Hoy ahora es Alexis el que se encarga. Hoy en día. Otro tequila está bien así. ¡Ay, ya van a empezar, hombre! Hoy en día, señores. Entonces, para no hacerla más larga, cuando vemos el video, en un principio habíamos hecho muchas propuestas, ¿no? Cosas muy exageradas. Siempre empezamos así las planeaciones, ¿no? Irnos a lo más fumado que hay y de ahí empezamos a desmenuzar. Esto a lo mejor puede jalar. Entonces, habían... Omar Chaparro nos participa en este video también. La verdad, el video estaba muy padre. Se chingó el único tenedor que tenía. Por eso iba a comer mañana, güey. Ya dejaste a Parque sin cubiertas aquí. Decía. Continuamos. Entonces quedaron muchas planeaciones al principio. Terminamos el video y dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues no nos gusta. Y una disculpa a toda la raza. No pasa nada, compadre, bajarlo con la mano. No pasa nada. Entonces dice Antonio, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Lo que habíamos planeado en un principio, ¿no? De la planeación principal era cerrar una calle,
y pedir perdón en medio del tráfico. Me estaba bañando y yo decía, me estaba bañando. Es que, oye, me estaba bañando, me acuerdo perfectamente. Me estaba bañando y lo digo, ¿cómo? Es que falta algo el video. Me salgo a bañar y en caliente le hablo a Rubén. Rubén, ¿y si cerramos una calle? Dice, pues se escucha bien, bien perrón, pero pues ¿cómo le hacemos? O cerrando. Déjame, vamos a movernos. Y empezamos en equipo todos, permisos y esto y lo otro y tal. Nos dan los permisos, nos dicen, van a hacer, es que, ¿qué quieren hacer? Queremos cerrar Lázaro Cárdenas a las 6 de la tarde. Están locos, es la hora pico. Cuando todos van de regreso para Monterrey, de San Pedro a Monterrey. De eso queremos, que esté el tráfico, que se vean los carros, que está parado el tráfico y que el chavo esté pidiéndole perdón a la muchacha. No, pues déjame, vamos a comentarlo. Pedimos los permisos todos, lo de gobierno. Lo hacemos, al último nos dan el permiso y nos dicen, pero va a tener que estar abierta el acotamiento, El lateral, para que pues, la gente por ahí esté fluyendo el tráfico. Ok, ¿cuánto se van a tardar? No, hombre, un minuto y me estoy bañando. Ponemos las letras. Ah, todavía te estabas bañando, güey. El tequila es de parte de mío. ¿Por qué las bocas voltean para...? Oye, no, y lo dice, no, es un minuto. Seguro, es un minuto nomás. Y Rubén decía, no, hombre, compadre, con eso la tenemos. Compadre, un minuto la hacemos, compadre. Digo, Rubén, ya te conozco, Rubén Garza. Nos vas a meter. Con eso se arma. Está bueno. Vamos para grabar a eso, para todo esto. Cuando íbamos a grabar, iba una camioneta, unas taquitas, una camioneta, una Nissan, con las letras que llevaba, las letras de perdón. Ajá. Yo iba detrás de esa camioneta. Mis hermanos iban en otra camioneta adelante, pero yo iba atrás de esa camioneta. Íbamos por el área de los Cavazos. De repente le truena la llanta a un carro que iba al lado, a un Zuru. No, le pegó un carro, ¿no? Le truena la llanta. Le truena la llanta, se descontrola, le pega la camioneta de las letras y la camioneta de las letras se voltea. Y ahí sale una nota en el periódico. Los Rojos, el staff de Los Rojos se accidenta, tiene no sé qué, que no sé cuánto. Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo... lesionados, ni siquiera estuvieron. Las letras estaban a dos letras resultaron lesionadas. Sí, las letras estaban hechas que sí, claro. Dice Rubén, se cancela el video, vamos a hacerlo mañana. Y nosotros, es algo que si mejor no grabamos, o sea, es una señal. Vamos a grabarlo, vamos a darle. Está bueno. Al día siguiente, pues vamos a darle, ahí vamos para Lázaro Cárdenas. Otra vez con las letras, nos mandan otras letras y la fregada. Pues no fue culpa de nadie, pues un accidente. Claro. Y ahí vamos. Lázaro Cárdenas, y ahí estaba ya patrullas de tránsito, nos apoyó la gente de tránsito de San Pedro, Garza García, y ya vienen, y aquí se va para el tráfico, órale, ya está. Y nosotros nerviosos, y Alexis traía un peluche. Sí, no, la trama era yo, le iba a pedir perdón a la muchacha, se iban a poner las letras de 2 metros de perdón, y yo salía de entre las letras con un oso de tamaño real, ¿verdad? Y pues imagínate, ¿no? O sea, ves el trafical y dices, ¿en qué momento? ¡Papá! ¡Y nosotros! ¡No! Total, como dice mi carnal, para toda la gente, o sea, el problema es que después hubo 1000 versiones, pero la realidad es que el acotamiento estuvo siempre fluyendo. Fueron los primeros carros, estaban controlados, era de parte de la producción. O sea, no había manera de que se hiciera un accidente. De haberlo hecho así nada más porque queríamos, obviamente pudo haber resultado algún accidente, claro, o algo. Claro. Todo estaba preparado, estaba tránsito ahí, estaban las autoridades. Fue un tiempo muy pequeño. ¿Cuánto duró? Fueron... La realidad te puedo decir que fueron... Está la toma sí. Donde se despeja todo inmediatamente, que después estaban diciendo que habían sido 2 horas, sí, en el tráfico. La realidad fue, tránsito lo que hizo fue cerró la Lázaro Cárdenas. Pero cuando nomás cerró Lázaro Cárdenas fue en ese momento, éramos cada quien trae una letra, de volada pusimos las letras de perdón así, y en lo que ellos cierran, lo único que hace es, se controló para que eran, si mal no recuerdo, eran 6 o 7 vehículos de la producción, que eran los que iban a estar atrás del carro. Entonces, el tránsito para la vialidad, aventan todo el acotamiento y nomás dejan pasar los carros de la producción. Se acomoda la producción y en lo que están acomodados, liberan el DC. Todos van y se paran y ya estaban las letras y ya estaban los carros de la producción
Porque si ponían, pues uno se desespera y le da y nos lleva con todo y letras. Entonces, estaba controlado. En cuanto se graba eso, abren la habilidad, se pone el tráfico, graban, quitamos las letras y ya fue y ya. Todo, ¿no? Me atrevo a decir que no fueron más de 2 minutos, o sea, fue algo muy rápido, pero esos 2 minutos, la adrenalina millón, el... parecía el del osito, güey, medio, güey. Oye, dije yo, es el día de las madres, o porque la recuerdan tanto, ¿verdad? El pitadero, compadre, todo lo que da. No, ahí estuve. El día siguiente, en la mañana, y fue, ahí va nos, el problema. Nos levantaron, sí, más bien. Y el sonadero del teléfono, no, papá, no sé. ¿Qué? Y estábamos nosotros, nos levantamos. ¿Qué pasó? La oficina. Conservando. ¿Qué hicieron, güey? No, tampoco. Grabamos. Ayer, ¿dónde estuvieron? Pues grabamos un video. ¿Qué video? Pues el que habíamos acordado, el por recuperarte. Entonces, por recuperarte fue lo que grabamos. ¿Pero dónde nos están hablando? Nos dicen que quieren una entrevista. ¿Pero entrevista de qué? ¿Qué pasó? Que cerraron la cerca. Ya. Pues le dije, pues cerramos. Pero fue con permiso. Tenemos permisos firmados y todo. Y luego, bueno, María. Están con María Julia. Están en el noticiero de Televisa. Oye, están en Perú. Noticias de Perú, del Salvador. En España. Estábamos. Oye, digo, la neta, ya viéndolo frío, pero qué buena publicidad para el video. Oye, pero no fue. Pero no, yo sé que no. Nosotros dijimos, cuando salga el video, bien, ¿verdad? Claro. Pero de momento dijimos, no, ¿verdad? O sea, grabamos, nos fuimos y la gente no supo qué pasó. Cuando nos vamos dando cuenta, hashtag Lord Perdón en tendencia en Twitter. Te lo juro. Sí, bueno, hubo un momento que nosotros decíamos, güey, ¿la regamos o qué? O sea, hicimos algo mal. Pero ya después de que, pues que no hicimos nada, no, o sea... Tenían todos los permisos. Sí. Y es que pues la magia de las redes sociales, ¿no? Que empieza cada quien a dar su discurso. Claro. Es que era un vato que se metió con la mamá de la novia. Sí. Pero cosas que las daban por hechas, ¿no? Como claro, si fueran claro, oficiales, claro. ¿Verdad? Cuando pues, no tenía nada que ver, ¿verdad? Se empezaron a hacer muchas versiones diferentes. Ya cuando nos dicen, dijimos, bueno, pues damos la versión... Al menos para que se aclare la situación de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pasa ese video, tiene muy buen resultado. Versión que nunca se había dado declaraciones de este video, nunca las habíamos dado. Nunca se dieron. No, nunca dimos la explicación. Pues, ¿qué vamos a dar nosotros si teníamos los permisos de las autoridades? Pues nunca los mostraron. No, pues es que... Nadie nos los pidió, ¿verdad? ¿A qué? Si no te los están pidiendo. Y ahí los tenemos todavía guardados. No lo pide, aquí está donde estaba. Ya está caduco. Pero pues ahí está firmado. Total, pasa ese video y decimos, se viene un corrido, el Junior presumido. Y habla de un Junior que anda jugando carreras en su carro, haciendo alboroto con amigos y la fregada. Y al último dice que el papá le manda un escarmiento que le quita el carro al hijo. De eso se trata el corrido, se llama el Junior presumido. Lo grabamos y nos juntamos otra vez con Rubén y otra vez. ¿Qué hacemos? Pues dice Rubén, imagínate, pues ahí en el túnel de la Loma Larga para jugar carreras. Es que es otra vez, va a ser otra vez. Sí. Pues vamos a ver. Y volvemos. ¿Qué quieren? Esto queremos grabar en la noche, en la madrugada más bien, a las 12, 1 de la mañana. Hacer unas tomas en el túnel y ya, es lo que queremos. Ok, dice Rubén. ¿Ustedes se encargan de lo de los carros? Digo, sí, tenemos bastantes amigos que les gusta el mitote para los videos. Y la hora era muy buena para el tráfico. O sea, no, hasta eso se hizo un estudio en control vehicular en tránsito. ¿Cuál es el día menos concurrido? ¿Cuál es la hora menos concurrida? ¿Verdad? O sea, dijimos, va, o sea, el punto era... ¿Quién hizo el estudio? ¿Ellos? Ellos nos dijeron, o sea, tienen reportes, sí, dicen, claro. Estas son las, el día y la hora menos concurrida, sí, ¿verdad? Sí, fue un martes. Sí, se me hace que fue un martes. Y nos dijeron, ¿se puede? Las horas menos concurridas son de tal hora a tal hora. No más, no menos. Es lo que pueden hacer. Nos acoplamos y terminamos bien y si no, ni modo, ¿verdad? Es lo que se puede hacer, nos acoplamos a eso. Entonces... Toda la gente empezó, no, pues ahí voy a hacer mi piñata en el túnel y ahí lo voy a hacer claro. En los 15 años de mi hija y no son como enchiladas que el que quiera va y cierra ahí, ¿va? Y se hizo una ruta de tránsito como si estuvieran haciendo alguna adecuación. El tránsito desde antes tenía otra ruta, o sea, en ningún momento se estaba estorbando la vialidad, ¿verdad? O sea, todo estaba muy bien preparado y como si estuvieran pavimentando cualquier otra obra que se hace, ¿no? Que pues pases el tráfico a otro lugar, ¿verdad? O sea, todo claro. Estaba muy bien hecho. Y el papá del corrido,
lo que mencionaba el corrido era que el papá le daba un escarmiento al, al Junior, y es el señor Eliseo Robles. Ajá. El señor Eliseo Robles, le decimos, oiga, ¿quiere algo de tomar? Un agua, un refresco, y dice, no, estoy bien. Despuésito nos dice, oiga, mijo, ¿tiene agua mineral? Dijo, mañana voy, no me acuerdo, para Estados Unidos, no me acuerdo para dónde iba. Sí, cómo no, tiene limón y sal, ¿sí? Entonces le pasamos, la producción nos consigue agua mineral con limón y sal, y le ponemos una silla, le conseguimos una silla, y estábamos en el túnel, y el señor bien gambante se sienta con su gente a esperar que su turno a escena, y de repente volteamos y había un mundial de medios de comunicación allá. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? Reportaron. ¿No? Reportaron algo. Ya había un mundial de medios de comunicación por aquel lado, de parte de Monterrey, San Pedro. Nosotros estábamos grabando de San Pedro, Monterrey. Y don Eliseo estaba tomando el agua, mira. Y ahí, no, don Eliseo está tomando alcohol en vía pública y... Espérame, es agua mineral y es, o sea, es de utilería. No, mira que ahí está y que no sé. Al día siguiente, otra vez, y fue más, fue la locura al día siguiente. Sí. ¿Cómo, quién, el grupo ese, qué rollo que están tocando? Nosotros queremos grabar el video aquí en Monterrey poniendo al en alto el Cerro de la Silla, así como las películas graban en Hollywood y pasan las letras de Hollywood, presumiendo Hollywood. Nosotros queremos presumir Monterrey, el Cerro de la Silla, donde somos originarios los rojos, para que irnos a otras partes, y aquí en Monterrey es bien bonito grabar los videos. Y es lo que nosotros queríamos hacer. No queríamos irnos a un autódromo, un lugar, en lugares donde transita la gente común. Yo voy aquí por el túnel de la Loma. Ah, mira, ahí grabaron los rojos. Es lo que nosotros queríamos transmitir. Y transmitieron. ¿Sí? Y eso fue lo que se transmitió. Logró. Nada más que, como tú bien sabes, ahorita en las redes... Ahorita, sí. Ahorita en las redes sociales te tiran para bien, te tiran para mal, pero fue también una publicidad que pues no, sí, lo, no, claro, lo teníamos, claro. Y así, así fue como se hace el, este lo del túnel, sí, de la Loma Larga. Yo nomás les pregunté, cachetadón bruto. Nos preguntó y salió todos los videos. ¿Qué opinaban del video del túnel? ¡Hola, mi padre! Vamos con esta sección que se llama Radiografía. Adelante. Es una sección por cada shot. Son las secciones. Preguntaste que cuántas secciones tengo. Estás dejando solo, no estás tomando nada. No, señor, más que. Mira. Espérame. ¡Con el Liceo Robles! ¡Ay, agua mineral! No, no, no. Es el calor que dices que tienes, se evaporó. Pásame una agüita, no. Bueno, voy, no, no, sí, voy. Claro, estoy aquí. Mientras, vamos con la sección de radiografía. Ahí está. ¡Travesuras! Estamos en promoción el día, este mes de mayo, para que todos aprovechen. No, y Juárez es lo más caro porque ahí grabaron los rojos. Oye, rápidamente, esa sección de radiografía. ¿Pelea entre ustedes? ¿Ha habido? Sí. ¿De guamazos? Estamos a punto, pero Checo no se ha separado. ¿A poco sí? ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Ya tenemos rato. Es que... Es que... Sí, pero no nos veamos muy lejos, en Las Vegas, hace la semana pasada. Andábamos sin comer, todo el día sin comer, Andábamos sin comer, todo el día sin comer, fue después de la presentación, llegamos al restaurante, porque él quería reservar, nosotros dijimos que no, llegamos. ¿Quién quería reservar? Se la está cobrando el mic de nosotros. Total, llegamos y pues teníamos todo el día sin comer, ¿no? O sea, ya 24 horas, ya de mal humor. De habernos levantado a las 9 de la mañana y ya eran las 7 de la noche. Sí, 7, 8 de la noche. No comí todo el día porque yo quería ir al buffet del César Pala. No voy a comer todo el día porque voy al... No, tuvimos cosas que hacer. Total, llegamos y está soldado. Y Ángel y yo nos reímos, ¿no? Decimos, ah, pues ya el colmo, ¿eh? No, el señor enojadísimo. Es que, ¿cómo? Porque yo quería comer y es que también se nos bañó la... ¿Por qué no reservaste? Espérame, porque íbamos a ir y tenemos una junta y tenemos que ir una vuelta. Y le dije, mi carnal, ahorita, güey. Dice que el hombre no ocupa reservación. Se va a acabar. Ya acabamos de venimos hace poquito, no pasa nada. Te metes como Juan por tu casa, no pasa nada. Y pues se nos hizo fácil, ¿no? Fuimos No, por eso ya nos íbamos a agarrar fregazo. Y llegamos y... Sí. No, venía... Aprovechen el ring de ahí del MGM. ¡Ándale! ¡El Canelo! ¡Álvarez! En Las Vegas. Y entro al baño de... Andábamos en el Cerro Palos, en el mall. Y entro al baño
del mall y me dice un señor de intendencia, de limpieza. ¿De limpieza? Ah. Y me dice el señor, oiga, yo sé que no quiere que se entere nadie. ¿De qué? Dice, de que... ¿Usted fue el que tapó el túnel? Yo dije, ya valió madre. ¿Hasta qué vino a reconocer el vato? Le digo, ya valió madre. Le dije, va a querer que le cuente el chiste a las focas. Y luego le digo, ¿de qué me dice, oiga? Yo me estaba lavando las manos, yo me iba a salir. Y luego me dice, no se haga. Le dije, ¿qué? Digo, usted es el Canelo. Le digo, no, hombre. Nah. Le dije, no, no. Nah. Digo, y el señor bien serio, compadre. Usted es el Canelo. No, ¿cómo yo voy a ser el Canelo? Digo, no, por favor, que me hace. Le digo, no. No le voy a decir a nadie, oiga. Y saca su papel y saca un plumón. No sé de dónde lo sacó. Sacó un plumón y un papel. Me dice, deme su autógrafo. Dice, mi celular no trae pila, pero deme su autógrafo. Para tomarme una foto no traía, pero dice, pero deme su autógrafo. Digo, oiga, es que no le voy a dar el autógrafo porque yo no soy el Canelo. Yo soy Toño de los Rojos. ¿No me conoce? Ayer tocamos aquí. Y luego me dice, ¿usted es el Canelo? Ah, que la terco. Le digo, señor, no lo quiero. El señor se le veía muy entusiasmado. Sí, y a mí me daba cosa. No, señor, no soy el Canelo. Ya me creí yo salir ya del baño. Le digo, no sé. No, yo sé que usted no quiere porque se le va a juntar la gente, pero no voy a decir nada. Pues no me hizo el señor que le pusieron la servilleta, salud del Canelo, para el señor. Oye, Martín se llamaba y le puse yo, Martín, salud. Le salgo del baño y me vengo riendo, le digo, Ángel, ¿qué crees que acabo de hacer? Y dice, ¿qué? Le puse un autógrafo como si fuera el Canelo, güey. Pero el señor se quedó bien feliz porque él decía que era el autógrafo del Canelo. Y le puse yo Canelo para Martín y ya... Y el señor decía, no, y me daba un abrazo. Entonces dijo, a ver, dame un chingazo. Le dije, no está viendo, son como 10 tortillas de harina arriba. Están reposo todavía. Ya viene que no me dejaban entrar al buffet, güey. En el buffet. En el buffet la siguiente se nos manchó de lanza porque llegamos. Y luego nos dice, soldado, bueno, está bien. ¿En cuánto tiempo tiene mesa? Eran las 8. Dice, ¿en cuánto tiempo tiene? En 2 horas. ¿Ah? ¿A qué hora cierra? A las 10. Pues, hija. 8, 9, 9, chinga. No soy yo. Estás viendo que no hemos tragado. Vale, hijo, cuando yo no voy a tener mesa, porque ya está cerrado. Pues yo no cerro, ¿para qué quiero mesa? Y ahí empezó este hombre. Hemos, no, gracias. Sí tenemos, sí tenemos diferencia y más en el autobús, que de repente viajamos días, 2 días sin bajarnos del autobús. Y Checo, el manager, que es el moderador. A ver, y él tiene la liga bien grande. Le dije, un día te quiero desesperar. Esa es mi meta, pero no logro. No logro desesperarlo. Y él, no, de repente, como somos seres humanos. Sí, claro. Por ejemplo, la música, a mí, yo soy bien regional mexicano, me gusta mucho. Y Alexis, no, es que mira que esto, que no, es que yo estoy cerrado en esto. Y empezamos un debate. Es más, debate. Es como un debate. Pero al último sale un resultado bueno, que sí. A mí me gusta esto. La mezcla que hacen de gustos musicales. Exacto. La pelea tiene que sacar un buen resultado. Sí. Tenemos que llegar a un punto en el cual estemos todos en medio. ¿Han llegado el momento de decir, sabes qué, vamos a deshacer el grupo? ¿En pandemia? Sí. En pandemia lo dijimos. Estábamos todos en depresión, estábamos pasando por un momento en el cual es una etapa en la que dices que es lo último que va a pasar en el apocalipsis, una pandemia, que es lo último que piensas que te va a tocar vivir, sí. ¿Verdad? No, hombre, le va a tocar a los nietos y madres que nos tocan a nosotros, ¿no? Entonces, no saber cómo reaccionar, no saber qué hacer, la impotencia, dices, a la madre, no, los pensamientos que te empiezan a surgir, ¿no? Inconscientemente, en una cuestión de... Te empiezas a llenar de malos pensamientos, en lo que le llamamos la ansiedad, ¿no? Que pues bueno, todavía hay mucha gente que a lo mejor no lo toma muy en serio, lo toman a juego, pero es algo que cuando no has experimentado y te toca y dices, es que no es juego, ¿verdad? O sea, si es verdad, se te vienen pensamientos en los que yo en lo personal decía, es que quiero tocar, pero quiero disfrutar tocar, ¿verdad? O sea, esos me empezaron a llegar... sentimientos en los que decías que no lo estoy disfrutando, ¿va? O sea, ¿qué está pasando? No estoy siendo feliz lo que me hacía feliz antes, ¿verdad? Entonces, hubo una en especial donde sí me digamos que ahí sentí yo que se me reseteó todo, que fue un ataque de ansiedad fuerte ya de que físico, de no te puedes mover y sientes que no puedes respirar y, o sea, muy, que yo nunca en mi vida había experimentado eso, ¿no? Y al menos yo soy muy de...
yo solo me levanto y yo solo me dispongo lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que la vida te dice, hey, ¿sabes qué? O sea, todo tiene un límite y a veces si no te lo pones, tu cuerpo te lo va exigiendo, ¿verdad? Y fueron momentos en los que estuvieron difíciles, pero igual, creo yo que el mismo proceso te vuelves a reencontrar y yo sentí que me volví a reconectar y fue un chip totalmente que me cambió la vida. Y de ese momento para acá, digamos que ya, o sea, disfruto lo bueno, lo malo, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de cosas, ¿no? Y decir, oye, estar tocando en un escenario, a veces dices, es que otra vez, y dices, no, o sea, se puede acabar en cualquier momento, cualquiera de nosotros nos podemos ir en cualquier momento, la vida no es eterna, y empiezas a valorar cosas más sencillas, el pasar tiempo con la familia, el estar viendo una película con mis papás, te empieza a cambiar todo ese rollo, y creo que la pandemia fue el punto más difícil que hemos vivido, pero gracias a Dios lo superamos como hemos superado todo, y como dice mis papás, la unión hace la fuerza y aquí seguimos echándole ganas. Sí, creo que la mentalidad que usamos creo ahorita para ser felices es busca siempre el peor, siempre hay algo peor, ¿no? Se te poncha una llanta y uno puede quejarse, no es posible, se me quejó una... Sí, pero no te volteaste, ¿no? O sea... Sí, nos tocó en Chiapas. La persona que nos traía, agarramos un pozo y las dos champas, las dos llantas... Las dos llantas del mismo lado las poncharon. Las llantas en Chiapas traen chapas adentro, güey. Es, güey. Son los carros de allá. Eso se merece un tequila. Es correcto. Saludos, compadre. Saludos. Salud. Entonces, bueno, ponete el rollo. Esa fue la primera pregunta de la sección. Son 10. Señores, 24 horas esta noche grupera con los rojos. 24 horas platicando con ustedes. A las 6 de la mañana están hablando que qué truzas traemos. Y la plática, güey. Y luego va a salir mi compadre Mike con sus pasteles de la harina que nos va a embarrar así como ahí. Oye, les gusta mucho la onda de las marcas de la ropa. ¿Quién es el que más le gusta así traer ropa de marca o andar más extravagante? O sea, sí somos de nos ¿los gusta tres? Los tres, pero diferente concepto. Ok. A lo mejor voy a hablar por este, mi canal es que se vea. Ok, okay. No, en personalidades, sí. Somos personalidades, ¿verdad? Este jala en Playboy, ¿verdad? No lo viste en la portada. ¿No lo viste? ¡Lo acaban de contratar! No, con el paso de Anita. Me acaba de hablar mi papá que ya le cortemos en la transmisión. No, ahorita nos manda a cortar el internet. Digo, a lo mejor estoy hablando por mi canal, estoy contestando por él y a lo mejor lo ando. No, también, pero no. Me lo conozco. Yo en particular, sí me gusta, pero no tanto. Bueno, yo pienso que el menos más. Sí traigo, pero no tan... Aquí estoy. Que no se note, ok. Pero sí me gusta totalmente camisas, relojes, tenis, de todo. Sí me gusta. De alta gama. Sí, particularmente, sí. Bien. Sí, no, yo en especial, mi debilidad son los tenis. ¿Neta? O sea, sí. Yo digo que me enamoro, va, veo unos, digo, es que no me puedo ir, ¿verdad? Es que acabas de comprar unos. Y así llevo y, o sea, tenis es mi debilidad. Ok. Sí, es la pieza que más, es lo que más compras. Sí, no, por mucho. Okay, sí. 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 Tiene más pares que todas las modelos de actrices de Hollywood. Salió el M&M en el, ¿cómo se llama este? En el... Super Bowl. Al día siguiente ya los había pedido los tenis que traiga el vasco. Muy bien, bueno, pues ahí está, contestada la pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, llegan a una ciudad en un... rentan un cuarto hotel para cada uno? ¿O en uno solo todos? ¿Qué hacen? ¿O no llegan a hoteles? Fíjate que hay veces... Por el autobús. La mayoría... terminamos de tocar a las 2, 3 de la mañana. Mm. En Estados Unidos, casi 2 de la mañana, que es cuando cierran los lugares, ¿no? El límite, que es el horario, ¿no? 2 de la mañana, te toma foto, que esto, que el otro, 3 de la mañana. Vamos, no cenamos antes de chambear. ¿Van a cenar? Vamos a cenar. ¿Agarras cuarto o no? oye. ¡Salud! Esto no va a ser un caballo, va a ser la pinche. ¡Vete, güey, cálmate!
Ya saben hasta qué calzones usamos, güey. Cuando la pregunta era si dormimos juntos. ¡Dormimos en el pinche autobús, hombre! No, la, este, sí. Sí. Espérame. Parca, es que estamos durmiéndonos como en las... ¡Vámonos ya! Durmiendo a las 5 de la mañana. ¿Cuánto reservas, güey? Lo que quiero saber. De repente 3, de repente 1. Dime, ¿tú los pagas o qué pedo? ¡Tecate invita! Mira, ¿cuántas ya les piden de cada cuarto? Siempre. Mira, compadre, yo voy al bar. ¿Quieres ser el encargado de abrir la puerta? Ya. Bueno, déjame contesto la verdad. Por favor, güey. Dijo, a veces uno, a veces tres. No, por lo general dormimos juntos. Hay muchas ocasiones. Diferentes camas. Bueno, sí, claro, somos, claro. Somos rooming, somos rooming. Okay. Sí, hay, siempre es Ángel y yo una y Antonio una. Este, o sea, en los, en las camas. Okay. Pero cuando los empresarios o así ya se pide, pedimos una habitación para cada quien. Mm-hmm. Pero es bien raro, siempre estamos en uno. Nos terminamos metiendo a un solo cuarto. Sí, para convivir. Estamos cotorreando. Ya hasta que ya, uno ya se durmió. Bueno, ya nos vamos. Pero la neta, siempre estamos... Pues que imagínate solo, ¿va? O sea, sí, claro. Lo que queremos es platicar y cotorrear. Y aunque tengamos las tres habitaciones, siempre terminamos los tres en una. Esa es la idea. Sí, nomás ya cada quien cuando se va a dormir, uno se quiere dormir un poquito antes, un poquito después. Ya agarras, cuando tenemos cuarto, cada quien se va. De hecho, en el autobús también cada quien trae su cuarto, entonces... Sí, inclusive en el traemos cada quien cuarto y de repente Ángel se viene y se duerme conmigo, ¿va? Me he dormido. Vamos amontonados, ajá, pero en con tal de estar platicando, claro, o cotorreando, ¿verdad? Saco mi colchón de mi cuarto. Déjame aprovechar. Pongo el cuarto de Alex. Déjame aprovechar para hacerle las preguntas ahorita que no está todo. Oye. Ya se me acabaron, güey. Oye, ¿cuál es el pasatiempo favorito? Pasatiempo favorito, en lo mío particular te puedo decir que me gusta mucho hacer ejercicio y el rancho. Son mis pasatiempos favoritos. ¿Jugar algún videojuego? No, yo soy más del rancho. Me puedo poner a cortar el zacate, me puedo poner en los animales, cualquier trabajo que me distraiga, físico, y hacer ejercicio. Viene quejándose. Andaba arriba, quita el baño. Yo me digo, arriba. Oiga, entonces no se metió a otra casa. Y es salvavidas y fue la chinga de todos colores. ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Parca tiene un búnker aquí, güey. ¿Pasatiempo? Igual, deportes, o sea, hacer ejercicio en sí, porque cuando hay chancita, porque muchas veces no, la neta, los carros también. Okay. O sea, los carros, ir a agarrar, ya sea para la sierra o vamos, nada más de que vamos a manejar y agarramos una ruta de unas 2 horitas, ¿va? Okay. Los carros también es... De repente que tenemos tiempo libre, ¿vamos a la vuelta o qué? ¿Nos arrancamos a manejar? ¿Para dónde? No sé, vamos. Y nos sin rumbo, sí. Sí, nomás agarrando calle, nomás calle. Y vamos platicando, escuchando música, se te circula ahí las ideas y escuchando una música salen ideas y, oye, si hacemos algo parecido a esto. Pero definitivamente que se llevan bien, güey, porque tantas horas. Ah, no, sí, claro. Sí, o sea, sí. Es que nos vamos de vacaciones y nos vamos juntos de vacaciones, imagínate. Es que hay un punto que ya nos conocemos tan bien. Que vuelvo a repetir, cuando es la reservación. Se conocen desde niños, ¿no? Sí. ¿Quién dicho hecho? ya conocemos muy bien. Ya eso que es conejo de minerales. Ya conocemos muy bien como que los límites de cada quien. Ya saben, el que no ha dormido, el que tiene que comer, el que estás buscando todo. Ya, mi compadre Parca está bien preocupado. Yo quiero que Parca se tome conmigo, señor. Se está haciendo tonto. Agua mineral. Mira. Ay, estoy jodido, güey. Mañana me levanto temprano, güey. Por esta noche grupera. Espérate, salud, espérate. Espérame. El que pidió ese fuiste tú, güey, no yo. Espérame. Y va Sergio. Pero... Ah, es que toma puro de eso, güey.
Tuve que ir a conseguirlo a McAllen en la mañana. Aquí no lo venden. Ni es coña, cállate la boca. Salucita, por esta noche grupera. Te sí, cate invita. No, pues, todo. Va. Acá. Va. Salud. Salud. Una, va. Dos, cuatro. Uy, güey. ¡No! Seguimos con la entrevista. Con él paramos por el último. No, no, no. Bueno, pues véanme, me faltó, güey. Chinga, las preguntas. Ahí va. Ándale, algo serio. Personas que más. O persona que más extrañan. Persona que más extrañan. Que no esté ya en este mundo. Yo te puedo decir que mi abuelo, por parte de mi papá. Sí, eran muchas pláticas y muchas anécdotas que sí recuerdo y aún las sigo diciendo y me sigo acordando mucho de él. Bien. No me digo, lloraron, ve. No, no, no. No. Ah, la misma. Sí, la misma. Yo pensé. Totalmente. No, no, igual mi abuelo, sin duda, todos los domingos, nos veíamos mucho entre semana y así, pero los domingos era ir a comer o cenar. Extraña. Mi abuelo. Y platicábamos con mi abuelo. Mándalo al baño para que vea todo eso hasta arriba. Paga un cuadro sin óptico, güey. Tengo paro que digo, ay, te vas a hacer todas las preguntas de que llegue tu. Mi abuelo. Oye, en lo que te fuiste, avancé 5 preguntas, güey. O sea, yo soy el error. No, compadre. Eres el acierto. Oye, ¿cuáles son los éxitos de los rojos? A ver. Mande. Los éxitos de los rojos. No, yo no soy los rojos. Yo... Oye, tú hiciste la presentación y no sabes. ¿Me vas a venir a balconear aquí? Espérame, güey. Continuamos con la pregunta que sigue. Oye, ¿alguna persona fuera de la familia que los haya apoyado para que los rojos sean los rojos? El tío que te platicamos, que estuvimos ahí en el Congreso Nacional de Charros. Mi tío fue el que nos apoyó mucho junto con mi papá. Ok, puede ser que a lo mejor fuera de la familia, del núcleo familiar, él fue el que le dio el empujón. Él y mi papá. O los dos, sí. Muy bien. Oigan, miren nada más lo que les acaba de mandar los amigos de Yes Termos Personalizados. Aquí está para cada uno de ustedes. Mira, chéquenlos, por favor. Es un regalo. Sí, claro. Los amigos de Yes Termos Personalizados les han enviado un termo a cada uno de ellos. Ahí están de los... ahí está, de cada quien. Ahí está el nombre de cada uno de ustedes. Ahí está, de los rojos. Y está la promoción apareciendo en pantalla. Síganos en Facebook, síganos en Instagram y utilicen el código esta noche para que les hagan el descuento. Aprovechen la promoción que tiene Yes Termos Personalizados para ustedes. Y ahí está. Y quiero agradecer muchísimo a Yes Termos Personalizados que siempre ha estado presente en esta noche grupera. Y nada más, ¿qué tal? De lujo. Muchísimas gracias a Yes Termos Personalizados. Exactamente. Se van a llevar el descuento si usan el código esta noche y además se llevan el popote y la tapa con candado que es como esta. Así es que háganlo en este momento. Yes, termos personalizados. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Chulada, nada. Chulada. Al viaje ya tenemos. Por favor, igualito. Quítenselo al de en medio. De en medio. Pues acá. Ah, no hace falta explicación. Oye, otra pregunta más. Redes sociales, ¿se han enganchado ustedes en algún comentario? Pues si nomás en la de noche que grupera yo contesté. No, güey. O sea, un vato decía, la trayectoria de los rojos, le pongo, no sé. Le digo, pues uno nunca sabe lo que carga el morral hasta que, digo, uno nomás sabe lo que ha vivido. Ajá. Mejor cambia porque Padilla está bien burro, güey. A ver, por favor. Es lo que mi carnal quiso decir. Me estás diciendo que qué, güey. No. Dicho, no son así. Que un comentario que el vato puso, que no, que los rojos, la trayectoria típico, andan en todas partes y los acomodan. Y lo que dice mi canal le contesto es que, pues no sabe los sacrificios que ha hecho uno para llegar a donde estamos, ¿verdad? Piensan que todo es ya gratis y por casualidad y obra de Espíritu Santo, ahora, estamos donde estamos. Me imagino que lo escribió José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Sí. O sea, por favor. Sí, ¿quién está criticando? Ajá. Sí. A mí no particular me tocó uno que me enganché con un vato porque, pues sí, soy mucho de hacer ejercicio. Sí. Y un vato así me punto. Sí, tan bueno los chochos o te inyectan. No me acuerdo qué fue su comentario. Y totalmente sí me ¿y te ganchas? ¿Sí contestas? Sí le contesté al vato y sí le dije, a la hora que quiera, a la hora que guste, lo invito para que haga mi rutina, ¿verdad? Sin problema alguno. Si termino de tocar a las 4 de la mañana
y me duermo a las 6 de la mañana y hago, porque yo soy mucho de hacer, soy mucho de hacer ejercicio, soy mucho de hacer ejercicio a veces en la madrugada. Si terminamos a veces ese show, en el autobús a veces yo traigo cosas para hacer ejercicio y me he puesto a correr. O de repente andamos afuera y el vato anda corriendo. ¿Qué andas haciendo, güey? Corriendo lo que tú deberías de hacer, me dice. Pues ahorita lo hiciste, güey, ibas al baño y te saliste de afuera. O sea, el pedo contra mí, parca. Dice, macho. ¿Tú, Alexis? No, la verdad no. Nunca he contestado. No, eres más pues, tranquilo, sí, ¿no? Sí, yo la verdad, para que yo reviente, tardo muchísimo. Okay. O sea, yo soy muy tranquilo. Yo soy... Ángel es el más mecha corta. Estos dicen nomás, es un pitbull. Nomás cuando quieren que me den la madre... Suéltalo, me cate. Que voy a pensar. Pero pues, es que como dices tú, o sea, lo estuviera diciendo José Alfredo Jiménez, me pongo yo. Sí, claro. Sí. Pero dices tú, lo dice una persona que en su vida ha tocado un instrumento, que no tiene la idea de los sacrificios que ya veces... Pues, y que nomás te ha costado y te... Oye, es que eso hoy en día las redes sociales... Por ejemplo, hemos ido a entrevistas. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? Oye, pues es que si nos vas a entrevistar, yo estoy viendo aquí que tú ya tienes, oye, una biografía, ya estás preparado y sabes cómo se llaman los integrantes. A lo mejor no has escuchado al grupo porque sigue en desarrollo, sí, ¿verdad? Eso lo puedo entender. Pero tú ya tienes, por ejemplo, cómo se llaman los integrantes, cuál es el sencillo que está. Pero oye, nada. Dices, tú una entrevista, quiero entrevistar a la agrupación que va a venir a tocar a tal plaza, vamos a decir, a Saltillo, Coahuila. Llegas, uno pues da el tiempo, ¿verdad? Ay, vamos a hacer la entrevista, a dar la atención, porque los medios de comunicación es muy importante. Claro. Que aunque ahorita las redes son muy importantes, pero también los medios. Y luego llegan y, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama la agrupación? Dices tú. Es que no te preparaste, te tienes que preparar. Y muchas veces dices, es que el sangrón es el artista. Cuando no. No, pasa mucho que no se le da el respeto a la agrupación cuando está en desarrollo. Me queda claro. Y ya que la agrupación tiene alguna trayectoria, no, entonces. Y te dicen, yo te entrevisté aquí, sí, pasé, pero sí, me entrevistaste sí, gacho, güey. Sí, claro. La verdad, nosotros, o sea, nos encanta hacer todo lo cuestión de medios, como lo podrás ver, ¿vale? Sí, claro, o sea, lo hacemos con muchísimo gusto. Pero sí, a veces te topas con esas situaciones que dices, oye... Un poquito de respeto. Exactamente, ¿no? Respeto y profesionalismo, al final de cuentas, ¿no? Porque... ¿Y tú cómo te llamas? Le dices al entrevistador, ¿verdad? Claro, güey. Claro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, claro que sí. Oye... abogado... Es que, ahí te va. ¿Qué hubieran sido si no hubieran sido músicos? ¿Cada quien su carrera o cada quien su...? Distinción de derecho, que lo que... ¿Pero hubiera sido abogado? Sí, sí me gusta. ¿Te gusta realmente o lo estudiaste por tener un papel? No, me gusta. Bueno, lo estudié porque no me gustan los números, para empezar. Algo que no tuviera números. Y me gusta mucho... ¿Y los artículos, güey, son puros números? No, bueno, sí, pero cuando me dijeron que no era de hacer cálculo y todo ese rollo, yo dije, derecho, y me gusta mucho eso, lo de litigar y toda esa onda, nada más que me dijeron... Cuando empiezas hay que sacar copias, empiezas sacando copias y todo. Sí, digo, no, a mí lo mío es el acordeón, pero yo sería abogado. ¿Qué haces tú? Yo pues, estudié contaduría y finanzas. Sí me gusta mucho el área de administrar, todo lo que es empresas y todo ese rollo. ¿Qué es lo que haces aquí? Sí. ¿Verdad? Sí, lo desempeño en la agrupación, aparte de nos quitamos el sombrero y nos ponemos el otro. De repente hay que levantarnos temprano, hay que hacer cortes, hay que hacer todo. No, hay que llevar una buena administración. Es un perro para los números. Sí. Eso le digo, nada, las pinches ganas son de gratis. Hay que llevar buena administración y me gusta eso, pero si fuera como la música, como mi pasión y no fuera la música, yo quise estudiar diseño industrial para dedicarme a diseñar carros, ¿verdad? Todo lo que fuera... prototipos, diseñarlos en todo, me gusta mucho ese rollo. Bien, Alex. Yo la neta, lo que más me ha gustado ahorita es la cuestión de todo lo del video, ¿va? Sí. De producción y todo este rollo, pero también es algo que conocí gracias a esto, pero la verdad ahorita le he agarrado el gusto tanto como los escenarios, yo creo que lo disfruto casi igual, ¿no? ¿Te gusta todo la producción, postproducción, edición y todo? Sí, el estar desde armando la historia, desde buscando las locaciones, que esto no se ve bien, que esto no funciona, todo eso, ahorita lo disfruto casi igual que estar en el escenario. Es que ahorita Alexis ya saca, que saca lente 50. Se lo copió. Es que le enseñó a Rubén. Es que aprendimos bien. Aprendimos bien la entrevista, pero. No se ha acabado la entrevista, güey. ¿Cómo se acabó? Estaba a momento apagando las cámaras. Estaba, bueno. Que no me di cuenta.
Decías, no, no. Aquí, güey. Alexis sí le sabe mucho ese rollo de lo de las, de la producción de los videos. Y yo de repente en un principio de que, Alexis, estás tirando calabaza, güey. Y luego, no, es que esto, esto y esto y esto. Y al último se hacía un producto. Y, ¿sabes? Alexis entró porque nosotros teníamos el equipo. O sea, Rubén García y Los Rojos. Mm. Y un día íbamos a grabar. Rubén. Vete, güey, no está en la entrevista, está escuchando. Lo voy a decir. No, no. Y lo estamos, pero íbamos ya a... Ya no tomes tequila, tu hijo. No, 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 no. Nosotros estábamos bien, estábamos acostumbrados a la zona de confort. Era Servando Cano, la producción. Uh-huh. En los videos Rubén Garza. Uh-huh. Y ya teníamos nuestro cuadro armado. Entonces, de repente, ya no estamos en Cerca. Cerca Music. Buscar estábamos el... independientes. En lo que ahorita estamos en Universal Music. Uh-huh. Y vamos a grabar un video, Viuda Negra, y era un tema, y le decimos a Rubén, vamos a grabar. Sí, nos juntamos y todo. Vamos a hacerlo en Zacatecas. Era en Zacatecas. Zacatecas. Uh-huh. Y luego nos, me habla mi compadre Rubén, compadre, es que se me acaba de presentar la oportunidad. Voy a trabajar con una empresa de lleno. Y yo, ¿cómo? Uh-huh. Sí, pues ya no voy a poder. Y nos quedamos tambaleando. Porque de cuenta que nos quedamos nosotros acostumbrados a que tenemos nosotros nuestro director. Claro. Ahí Alexis es cuando empieza poco a poco a entrar a los videos. Y se graba este video que nos vamos para Medellín, Colombia. Que mucha gente le gustó este video. Y nos dejó muy buenas experiencias. Fuimos a Medellín, Colombia, que estábamos grabando y la gente le gustaba mucho el corrido del Señor de los Cielos, la sí. cantaba y, el Señor de los Cielos, y nosotros no sabíamos que la gente ya nos conocía. Mm. Y nos quedó algo muy, muy, muy bonito, que la gente de Colombia... Con esa canción llegaron para allá. Exactamente. Y ahí es cuando empezamos a trabajar y Alexis es cuando empieza a producir videos de Los Rojos. Y bueno, y luego después se viene el corrido del Viejo y Rubén dice, yo como quiera puedo trabajar con ustedes, y hacemos con Rubén... Y Alexis, en colaboración con Alexis, y mi hermano ahorita es el que tiene muy, muy buenas ideas y saca producciones de Rojos, ¿no? Bien. Yo nada más te pregunté qué hubiera sido, güey. ¿Otro shot? No, no. Sí, nomás espérame. Vamos con esta sección que se llama... ¿Otra sección? ¿Tú? ¿Otro shot? ¿Otra sección? ¿Otro shot? Contacto directo, ¿eh? YouTube, Facebook. Ahí está. Estamos en Facebook y en YouTube. Ahorita nos van a... ¿En qué estás, compadre? ¿En qué estás? Aquí estoy. Ya sé que aquí dicen, ya dejen al retoño, ya dejen a mi Toñito. Dicen, si no le gusta, no, por respeto, tienen que preparar la entrevista, lo que estábamos platicando ahorita. Ok, bien. ¿Quién puede estar en YouTube? ¿De ustedes? A ver. Cualquiera de ustedes. Y Toño en Facebook. Y aquí también yo en las dos. Para tratar de contestar las mayores preguntas que tenga la gente. Así que haga su pregunta a través de YouTube o a través de Facebook. Ellos van a estar manejando las dos redes y yo también los voy a estar apoyando. Victoria aquí. Maya, saludos sí. de Reno, Nevada. El 19 de junio estamos en Reno, Nevada. ¿Ah, sí? Ahí nos vemos por ahí el 19 de junio en Reno, Nevada, para que estén pendientes toda la gente. Bien. Otra sección. Ahí está. ¿Más preguntas? Yo estoy en Facebook. Si quieres... Oiga, una pregunta en Facebook. Pues es que son puros comentarios, no son preguntas. Son comentarios, sí. Abrazos de Ciudad Victoria. ¿Cómo? YouTube. Nos vamos a YouTube. YouTube, Alex. Aquí estoy abriendo. Chat en vivo, ¿ah? Sí. ¿Dónde dice chat en vivo? Ay, sí, no, ahí te va, espérame. Pero bueno, hagan sus preguntas. Aquí está. A ver, aquí dice, ¿cuál es su opinión sobre la censura de algunas canciones okay. por su alto contenido de ofensa o de discriminación? No. Okay. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo muy en lo personal... que al final de cuentas, pues es contenido. ¿Tú vas a hallar con ese? Pues me está hablando, güey. Yo no sé qué día este, güey, de conductor, si nomás le dicen algo, güey. La música se valió, sí, eso vale. Póngamele pausa, ¿verdad? Sí. Bueno, regresando a la pregunta, ¿no? Es una cuestión que al final de cuentas creo yo que existe pues, la libre expresión, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, hoy queremos censurar muchísimas cosas.
Pero también existe una parte de que es parte de la historia, es parte de las culturas y de las generaciones, porque así como escuchamos las generaciones de hace 20 años, de hace 40 años, creo que en un futuro se va a escuchar, y el censurar creo que es tratar de tapar eso que al final de cuentas es lo que se está viviendo en la sociedad, ¿verdad? Bien. Pregunta por aquí, Julio Ríos, ¿cuándo concierto en Monterrey? Ah, muy bien. Sí, estamos viendo la posibilidad de este año. A finales de año estamos viendo la posibilidad de... Hay una sorpresita ahí que ya les estamos preparando, pero sí nos vemos con la gente de Monterrey este año. Este año. Samantha debe ser Co-FDZ. Ángel, ¿cuándo te casas? No, pues ahí andamos. Andamos bien, gracias a Dios. Con bastante salud. Andamos bien. Andamos por viendo el... Permíteme hablar. En el ámbito del amor, andamos bien, gracias a Dios. Okay. Andamos echándole ganas. Y a todas las fans que están siendo partícipes de la vida de Los Rojos, pues ahí les vamos a estar publicando. Sorpresas. De repente les vamos a estar publicando cosillas. Perfecto. Estás viendo que aquí no podemos acabar. Estaban preguntando una canción que quiere la inspiración. ¿Qué fue la inspiración del nuevo sencillo de Los Rojos que se llama Nuestra Profecía? Estaban preguntando. Fíjate que esta canción es autoría de un servidor y de Lalo Ayala. Esta canción habla mucho de lo que tiene que pasar para conocer una persona. Okay. Es algo romántica. La compuse ahí en pandemia. No sé si han escuchado algo, lo que se llama una teoría japonesa que se llama el hilo rojo. Okay. Que dicen que estás destinado a estar con una persona, no importa qué tanto se estire, se tense, se enrede el hilo, pero siempre vas a terminar con esa persona, ¿no? Entonces, en base a esa teoría viene esta canción. Okay. Dice, se alinearon los planetas, tienen que pasar muchas cosas, a veces una pandemia, a veces una crisis económica, a veces una crisis emocional, noviazgos, problemas personales. A veces tienen que pasar muchas cosas y te quejas y dices el por qué, ¿no? Pero pues todo tiene que pasar, todo tiene un porqué y es lo que te lleva a conocer a tu otra persona. Entonces esta canción no es necesariamente para dedicársela a una persona. ¿Sí? Es personal, que tú dices, pues en algún momento se van a alinear las cosas y por algo estoy pasando, porque estoy pasando para llegar al mejor punto. ¿A dónde debo de llegar? Así es. Precisamente mañana se estrena. Mañana sale esta canción, se llama Nuestra Profecía. Perfecto. Escúchenla, y con esa ideología se escribió esta canción. Bien. Alexis, ¿tienes algo ahí? La verdad no me quiere cargar, quedó mal. ¿Viene de este lado, Toño? Dice, nos tocó verlos en el lienzo Charro Marín cuando solo eran dos. ¿Cuándo sale el sencillo nuevo? Bueno, lo que estaba platicando mi hermano Ángel, el día de mañana en punto de las 12 de la medianoche sale este tema nuevo que se llama Nuestra Profecía, la compuso mi carnal Ángel y Lalo Ayala. Es un tema romántico, muy meloso para... todos los que andan enamorados, el día de mañana lo pueden escuchar, el video oficial ya va a estar en todas las plataformas, para que, pues bueno, lo disfruten, ¿no? Dice allí Gas Niola, dice, Ángel, ¿has compuesto más canciones? Sí, he compuesto más canciones. La canción anterior a esta se llama La Ambición. Ajá. Va a todo esto que se vi hoy en lo particular viví en pandemia. Okay. De repente estás en los conciertos, de repente estás de arriba abajo, el teléfono no te para a sonar, te hablan amistades, te etiquetan, te invitan, te dicen ven para acá, ven para allá, todo el mundo te habla. De repente pandemia, Rojos ya no toca, de repente el teléfono deja de sonar. Nada. Entonces, en base a esa ideología se compuso La Ambición. Uno solo a veces tiene que rascarse con sus uñas, uno solo tiene que proponerse. Las cosas no son de la noche a la mañana, el camino a veces es difícil, uno nunca está donde quiere, pero pues ahora sí que la palabra es chingándoles, sí. Se llega a donde quiere. Y bueno, ese es un corrido que grabamos con nuestro amigo Dani Félix, se llama La Ambición, salió, fue el sencillo pasado, ahorita viene Nuestra Profecía, okay. También es de un servidor, coautoría con mi compadre Lalo Ayala. Y vienen, en este álbum vienen otras dos cancioncitas que próximamente vamos a estar enseñando. Bien. Dice Betíforo Gamer, ¿qué perfume usan? ¿Qué perfume usamos? ¿A ver, cada quien? ¿Tú? A mí en particular me gusta mucho el de una estrellita, se llama Bond. Me gusta Bond. Mucho. Sí, igual. Ese es... ¿De Bond Black? No. Bond. B-O-N-D, número 9. Ese es el... Ajá, es el color, okay. El color plateado, mi favorito. Okay. Perfecto, Alexis. Yo creo que igual, o sea, el Bond, nada más que hay muchísimos, pero ese es el que a mí más me gusta. Okay. Y yo el Creed de Aventus. Creed.
Ok, a ver. Del que siempre. Perfecto, ahí está contestada la pregunta para Beto. ¿Harán más cumbias? Pregunta Angie Gas. Pues, Angie Gas, ¿harán más cumbias? Sí, claro. Pues la verdad es que la cumbia es algo que la gente siempre nos ha respondido bastante bien. Y como ahí dice, la gente lo que pida y que se esperen, porque sí vienen cumbiecitos también. Ok, perfecto. Muy bien. Oigan, pues a toda la gente que se estuvo reportando con nosotros, ahí están, estamos tratando de contestar las mayores preguntas. Si las hicieron hace rato, vuélvanlas a hacer para que aparezcan aquí en lo más reciente y puedan contestarlas los rojos. Ahí está. Dicen a Karen y que nos fueron a hacer caso. Pues estamos leyendo. Estamos leyendo, hija. Las quejas. Es que están diciendo que dice que quiere saber cuál es el chiste de la boca, pero ya lo conté ahorita que te fuiste tú para el baño. Cuéntalo otra vez, güey. ¿Cuándo regresamos el Rojo Tour? Preguntan. A ver. Devani García. ¿Cuándo regresan a hacer el Rojo Tour? Pues, ah, ok, ahí por ahí tenemos guardados varios capítulos que les vamos a soltar, yo creo que a la de ya, pero vienen varios muy, muy interesantes. Garza Junior pregunta, Erika Guadalupe Landa, ¿cómo conocieron a Garza Junior? Ah, a mi compa, Ángel. El hijo del ninja. Sí. Ah, Ángel Garza. Ah, Ángel. Sí, fíjate que él lo conozco, te digo que estábamos en deportes, me gustaban mucho los deportes, estuve en básquetbol, de hecho, en un momento para pasar a prepa, me ofrecían la beca de deportiva en básquetbol. ¿Cómo? Y estábamos juntos. Estábamos juntos en básquetbol. En el mismo colegio. En el mismo colegio. Él es un año menor que yo. Pero por no sé qué años, ya ves cómo son las diferencias en las categorías, jugábamos juntos y me llevaba muy bien con él. Su hermana era mi generación y estaba conmigo. Okay. Entonces, a los partidos nos íbamos juntos. De hecho, se fue a vivir a Miami, ¿no? Sí, está ya ahorita. De hecho, andaba aquí en Monterrey, no tuvimos chance de contactarnos, pero... Dile, que él ahorita, ¿cómo lo conociste? Él ahorita está... ¿Cómo lo conociste? Dice, si vienen a Reynoso les da miedo. Pues ahorita ¡Hombre! Vamos a pasar por ahí. Sí. Ahí te espero, ahí te canto la canción, la que quieras. Andan en carreteras en todas, ¿no? Sí. ¿Ahorita van a Dallas? Dallas, Texas. Y después el viernes es Dallas, Texas. Y el sábado vamos a Terrell, Texas. El próximo sábado vamos a McAllen, Texas. ¿Se quedan allá o regresan a Monterrey? Nos quedamos por allá. Órale. Vamos a hacer por allá unos proyectos, unos videos y unas producciones. Y luego el viernes tocamos en McAllen. A ver, ¿los Rojos, además de la música, hacen algo más fuera de esto? No, estamos el 100% totalmente, la música. 100%. Sí, por eso platicamos que cuando fue la pandemia, hacemos todo esto nada más y a la madre, te quitan todo este rollo y es cuando está... Está difícil, ¿no? Porque totalmente. Nada más estemos rojos. Totalmente. Rojos, pues quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Mario, un gustazo. Por mí le amanezco nada más que... Si 24 mira, horas. Espérame. ¿Para qué? Si, ya sé que si hago una pregunta más te la hago, amanecemos, güey. ¡Una más! ¡Una más! ¡Aferró! Oye, muchísimas gracias. De verdad, gracias por su amistad. Gracias por estar aquí en esta entrevista y sobre todo por platicarnos a todo el auditorio y a un servidor. Pues la vida de ustedes. Nosotros mismos nos hicimos las preguntas, no tú. Pero qué, es que eso es cuando estamos bien a gusto en el programa. Gracias por la invitación, gracias a toda la gente que estuvo presente viéndonos, que estuvo haciendo preguntas, que estuvo apoyando en redes sociales. Y gracias a toda la gente del club de fans y toda la gente que apoya nuestra música. Exactamente, mucho, mucho éxito en lo que viene, lo que van a hacer. Muchas gracias. En este viaje, mucha suerte. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que estuvo pendiente. Toda la gente que nos vamos a ver en estas próximas presentaciones, ahí nos vemos, nos topamos y compadre, una vez más, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Alexis, gracias, compadre. Compadre, muchísimas gracias, reiterando a mis hermanos, bien agradecidos, bien a gusto que la pasamos, la neta, a toda la gente, muchísimas gracias por todo el apoyo y recordándoles, el día de mañana se estrena nuestra profecía, ahí se las encargamos, lo más nuevecito, en autoría de mi carnal Ángel y muchísimas gracias. ¿Cómo lo siguen en redes sociales? Estamos en Facebook como Los Rojos, Instagram, Twitter, Grupo Los Rojos, en YouTube, Los Rojos Oficial, TikTok, también Grupo Los Rojos, ahí nos pueden encontrar. Van a ver de todo esto y más, van a ver ahí en las redes sociales. Espérame. ¿Qué? Antes de despedir el programa, Parca tiene que aventarse otro shot. Pero tú también. Ah, pues claro, poco te vas a ir solo. Rellénalo, papá. Mira, dame de la botella y le doy. Mira, salud. ¿Qué va a hacer? Esta noche, grupera. Salud. Una, saludcita. Dos, gracias. Buenas noches.